Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en el Estadio Ciudad de Vicente López para vivir la gran final de la Copa Federal, donde se van a enfrentar Belgrano y River. Un marco espectacular el que tenemos para este partido y realmente algo histórico lo que vamos a vivir en esta tarde de sábado. Y para acompañarme, Melu Caller, bienvenida a la final. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todos del otro lado de la pantalla? Una previa acorde al evento que vamos a vivir el día de hoy. Segunda edición de la Copa Federal. Estamos a través de la plataforma de AFA Desarrollo para ver justamente un equipo que vino, ¿no?, a partir de la llave del Consejo Federal, como es el plantel de Maxi Luján, contra un plantel como es River, que está dirigido, comandado, nada más y nada menos que por Daniela Díaz, una mujer cordobesa, feminista. Por eso también estamos hablando de algo histórico, primera vez de ambos equipos en llegar a esta instancia, y la realidad es que le hace bien a nuestro fútbol femenino que así sea. Bueno, esta final tiene muchísimos condimentos. Ya le voy adelantando a Melu Caller, porque Dani Díaz, además de ser entrenadora, mujer, feminista, cordobesa, es la ex entrenadora de Belgrano. Y se van a cruzar aquí conociendo a todas las jugadoras del plantel de Maximiliano Luján en este momento y conociendo también las jugadoras, cómo viene a jugar Dani, ¿no? Sin lugar a dudas, se conocen y mucho. Es un plantel muy similar al que comenzó el 4 de septiembre del año pasado. No, hace nada. 14 meses Belgrano jugó su primer partido en un torneo de AFA. Prácticamente el plantel que va a salir hoy de titular para enfrentar a River. Ese equipo lo armaron Daniela Díaz y Yasmín Rostón. Esta dupla que vino a River a comienzo de año, justamente después de la primera edición de la Copa Federal, con la misma base que había dejado Daniel Reyes, con la incorporación de dos jugadoras, una que encima es titular indiscutida en el triángulo del día. Bueno, estamos en vivo, cosas que pasan también, ¿no? Obviamente en vivo. Pero digo, se conocen mucho. La emoción va a ser un condimento sin lugar a dudas también en el partido del día de hoy. Bueno, hay mucho para tener en cuenta, pero nos vamos a empezar a meter y a vivir esta previa que tenemos tan preparada y tan lista para lo que es una final, ¿no? Para lo que puede llegar a ser el título para cualquiera de estos dos equipos. Realmente está para cualquiera, sí, la tenemos cerquita, la ve usted, Melu Caller. Se mira, no se sintió, toca. Se sintió la presencia, ¿no?, cuando llegó la Copa. Contar a Lucila Argiles, que estuvo en la previa de este encuentro, charlando primero con las capitanas. Y primero con la Colo, con Victoria Arrieto, nos metemos ahí ya. Estamos con Victoria La Colo Arrieto, capitana de Belgrano. ¿Qué significa para ustedes hoy estar en este marco jugando esta final? Bueno, no, la verdad es que estamos muy contentas, disfrutando desde el primer día que llegamos y nada, increíble para nosotros, es algo muy linda, es un premio que tuvimos por todo el año que venimos trabajando, así que contentas. Sos una futbolista muy joven y sin embargo tenés la responsabilidad de la capitanía en un equipo donde hay un montón de referentes. ¿Qué significa eso para vos? Nada, bueno, para mí es algo muy lindo, es un orgullo enorme representar esta camiseta y hacerlo de esta forma. Las referentes siguen siendo las mismas y nos siguen ayudando mucho a todas las jóvenes en este camino, así que, bueno, feliz de compartir equipo con ellas y disfrutando de este momento. Para la Colo Arrieto, ¿por qué Belgrano tiene que salir campeón de la Copa Federal? Bueno, creo que somos un equipo con mucha garra, que llegamos hasta acá por todo lo que trabajamos. Vinimos el primer día pensando en quedarnos hasta hoy y así lo hicimos, así que estamos contentas por eso y creo que la unión que tenemos dentro de la cancha y fuera hace que hoy estemos acá. ¿Cómo estuvieron estos días preparándose, cortitos días de acá, de la semia para acá? ¿Cómo se prepararon? Sí, poquito día, pero a la vez mucho, porque hace varios días que estamos acá en Buenos Aires. Pero nada, contentas, charlando un poco entre todas. Ahí fue el último tiempo que quedamos sola en el hotel, porque arrancamos todas y quedamos sola, pero bueno, disfrutando de todo esto que estamos viviendo y nada, ya trabajando y pensando en este partido que nos toca. ¿Un mensaje para la gente de Belgrano que se vino desde Córdoba? No, bueno, la verdad que para nosotros es una locura todo esto. La gente nos apoya en todos lados, a todos lados que vamos viaja. Mi familia especialmente también, en todas las canchas que fui, estuvieron ahí afuera. Entonces eso nos da un plus aparte y es algo muy lindo de saber que estamos acompañadas. Agradecerte, Colo, y desearte lo mejor para vos y para Belgrano en esta final.
Bueno, escuchábamos la palabra de la Colo Arrieto, la joven capitana que tiene Belgrano y que ha sido la capitana en todos los partidos de esta Copa Federal. Y que justamente hablaba de las referentas, ¿no? Porque es verdad, le toca portar la cinta en un plantel donde está nada más y nada menos que la Pepa Gómez, la Pomu Sánchez, Gaby Rica, jugadoras que vienen luchando también en este Belgrano hace muchos años. En el fútbol cordobés. ¿Cuándo sabe quién también era jugadora? ¿Quién? ¿Y portaba esa camiseta? Daniela Díaz, la entrenadora de River Plate. Por eso también la importancia, el temple que tienen esta categoría en Belgrano. Vamos a estar hablando, obviamente, en esta transmisión. Digo, la goleadora, misma camada que la Colo Arrieto, Sabri Maldonado, Mili Cisneros. Una camada que realmente, como a lo largo y a lo ancho de todo el país, nos vienen a demostrar que se nota que empezaron a prepararse desde antes. Claro, hablamos de presente y futuro siempre en nuestro fútbol femenino. Bueno, y la muestra que viene, clara, y la que viene. La muestra clara está entre estas dos capitanas, porque recién escuchábamos la palabra de Victoria Arrieto y ahora hay que irnos enfrente a River y con la capitana Justina Morcillo, la escuchamos también. Estamos con Justina Morcillo, capitana de River. Preguntarte, esta es obligada, ¿qué significa para ustedes estar jugando hoy esta final? Bueno... Creo que para nosotras significa mucho, significa todo el esfuerzo que venimos haciendo. Así que satisfacción, hoy obviamente en este momento ansiedad, mucha ansiedad, nerviosismo, pero siempre es lindo llegar a esta instancia y nada, disfrutándolo. ¿Cómo se prepararon en estos dos escasos días que tuvieron? Bueno, de la misma forma que nos preparamos los partidos anteriores para las instancias anteriores, descansando mucho, porque es fundamental, es un torneo muy difícil desde lo físico, y bueno, después analizamos al rival y entrenando un poco, pero más que nada desde lo mental, descansando y concentrándonos. ¿Qué responsabilidad tiene la capitana en estos partidos? Bueno, creo que en estos partidos y en todo el torneo y en todos los partidos, creo que todos los partidos se juegan por igual, obviamente es una final, tiene algo extra, pero la responsabilidad, nada, creo que es de todas. Somos 11 las que entramos a la cancha, somos 18, somos 23 y somos un montón más. Y la responsabilidad de llevar este equipo a cumplir el objetivo la tenemos todas, así que por ese lado también me da tranquilidad de que tampoco es algo que recae 100% en mí por ser la capitana, sino que somos un equipo y todas cumplimos nuestro rol. ¿Un mensaje para toda la gente que las va a venir a ver hoy? Bueno, obviamente que se acerquen, que lo disfruten. Creo que va a ser un lindo espectáculo deportivo. Y nada, espero que lo disfruten tanto como nosotras, que pueda acercarse mucha gente, que lo vamos a sentir. ¿Qué les pido Daniela Díaz? Que sigamos de la misma forma que venimos haciéndolo durante el torneo, con la misma tranquilidad, intentando poner la idea de juego en cancha, pero que confiemos también en el laburo, que el laburo está hecho y no hay más que salir a hacerlo en la cancha. Bueno, agradecerte, felicitarte y desearte lo mejor en esta final. Bueno. Bueno, escuchábamos también a Justina Morcillo, sin dudas pieza fundamental en la llegada de River a esta final. La palabra de las dos muy jóvenes capitanas, como decíamos con Melu, y también tenemos la palabra de más protagonistas en la previa de este encuentro, porque ya lo deben estar viendo. Aquí con nosotras está Maximiliano Luján, quien dirige técnicamente a Belgrano. Contanos primero qué estás sintiendo al llegar a esta final y al ser el primer equipo del Consejo Federal que logra llegar a esta instancia. No, bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Mucha tranquilidad, mucha alegría por el camino recorrido de las chicas. Hablamos mucho anoche. Hicimos una tareita muy linda de recordar lo vivido, lo pasado de cada una, el esfuerzo que hizo cada una por llegar hasta donde están hoy. Saber que esta chica nadie le regaló nada. Y bueno, hoy tienen un premio muy, muy lindo, muy importante, que es jugar en una final ante un grande de la categoría del país, en un estadio hermoso. El día está bárbaro, no hay ninguna excusa, nada, es todo para disfrutarlo, porque lo tienen bien merecido. Maxi, yo no sé si todos y todas saben del otro lado, vos a muchas de estas jugadoras las conocés hace más de 10 años.
¿no? Ya tuviste, habías tenido en ese momento la posibilidad de dirigirlas. El fútbol cambió un montón. Belgrano cambió un montón internamente también. ¿Qué sentís que se necesitó principalmente para desde ese momento donde tenían que pedir, por favor, ¿no?, que las dejen jugar, a hoy estar en la final, nada más y nada menos, de la segunda edición de la Copa Federal? Sí, Melu, a ver, bueno, yo me inicié dirigiendo fútbol femenino en el 2012, en Atalaya, y después pasó Belgrano y dirigí la chica en el 2013. Y está la Pomu, la Pepa, está la Ale Server, muchas jugadoras de la Piojo, que hoy está lesionada, pero forma parte del plantel. La Maki Urbani, que ahora está en Boca. Bueno, Román, Independiente, muchas jugadoras que hoy disfrutan la primera división del fútbol argentino. Belgrano, yo siempre digo lo mismo, Belgrano siempre cuidó a las chicas, siempre les dio su lugar. A lo mejor en su momento no tenía la repercusión que hoy tiene, pero Belgrano siempre, las chicas siempre tuvieron su lugar, siempre tuvieron su espacio en el predio, sus canchas, sus elementos, sus materiales. Yo recuerdo, siempre nos reímos con la Pepa, la Pomo, porque ellas en su momento decían: Maxi, queremos competir más arriba. Entonces hacíamos algún viaje y eso era todo lo que podíamos conseguir. ¿Qué siento? Yo un privilegiado de la vida de volver a estar con ellas este año, de haberlas acompañado a lograr el objetivo de ser profesionales y que el año que viene vivan del fútbol. De disfrutar esta tarde hoy en una final de Copa Federal representando al Consejo Federal y sin duda que esta comisión apostó por las chicas por el ingreso a AFA. Eso el club siempre lo apoyó, pero esta comisión se la jugó. Entonces el UIFA y toda su gente dijo: sí, chicas, vamos a hacer el esfuerzo. Y en 14 meses las chicas no solo que pusieron a la institución en primera división, sino que además nos permiten hoy disfrutar de esta final. Entonces, como te dije recién, Melu, yo miro para atrás. Yo me acuerdo de Horacio Sola, que lo inició esto, que fue pionero. Después pasamos muchas chicas también. Dani, un ejemplo. Pero las grandes protagonistas son ellas, son las chicas y el reconocimiento total tiene que ser para ellas. Maxi, y vos decís, miro para atrás, y contabas recién del ejercicio que hicieron anoche para prepararse para esta final. ¿Qué condimentos aparecieron por parte de las jugadoras y suyo para poder salir a jugar una final, nada más y nada menos? Sí, mucho de mirar y valorar. Creo que eso es lo más importante, valorar todo el camino recorrido, el esfuerzo, todo en la vida, cada uno desde su lugar. Hemos tenido momentos donde hemos tenido esa sensación de largar todo, de sentirnos que no podemos, sentirnos que se nos hace cuesta arriba, sentirnos que a lo mejor el destino es injusto, la vida es injusta. Y estas chicas, cada una tiene una historia muy particular. Son historias muy lindas las de estas chicas, muy lindas. Y muchas encuentran en el fútbol un refugio. Ah, entonces, le cerraron la puerta en varios lados. Nos cierran la puerta a todo en la vida, porque es así. Y cuando logras ensamblar un grupo y te sentís bien y estás en un lugar y podés explotar tus virtudes, tus cualidades humanas, sí, y a eso le agregamos lo futbolístico, lográs lo que lograron ellas en 14 meses. No tengo ninguna duda. Maxi, para ir cerrando y dejarte ya ir a concentrarte en el partido, futbolísticamente hablando, ya nos conocemos un poco, sé que parte de tu respuesta va a ser que ellas van a salir a jugar su partido como siempre, pero tiene un condimento especial esta final. Se conocen mucho las entrenadores, las jugadoras, cómo se prepara y cómo se sale a esta final. Sí, a ver, este grupo lo armó Dani. Eso, la Dani fue quien llamó a muchas de las jugadoras que hoy están en Belgrano. Eso, esa es la realidad y lo hablamos anoche y las conoce las chicas y seguramente nosotros también hemos visto River y tiene jugadoras de jerarquía. Y bueno, que sea un lindo partido, que hay muchísimas jugadoras de mucha calidad dentro de la cancha. Hoy nosotras desde el lado nuestro vuelve a jugar la Pepa, que la vemos bien, la vemos con muchas ganas. Entonces, bueno, jerarquía contra jerarquía. Claro. Y que termine ganando el equipo
que mejor pueda plasmar en el campo de juego la idea. Después son dos grandes equipos, dos grandes planteles y bueno, que sea un lindo partido. Eso esperamos, ¿no? Eso esperamos y te agradecemos, Maxi, por haber pasado por aquí con nosotras. Dale, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Córdoba, que sé que hay mucha viéndonos, mi familia. Y que pague el asado del suegro, por favor. Mañana tiene que pagar Bien. El asado del suegro. Y bueno, mi mujer que me hizo el aguante, 2 semanas. Veníamos por 2 días y nos quedamos 15. Así que si no tengo el bolso listo cuando llegue, pega el palo. Bueno, pasaba Maximiliano Luján, quien dirige técnicamente a Belgrano de Córdoba, preparándonos para vivir esta final de la Copa Federal en su segunda edición. Recordamos, en la primera salió campeón Ubay Urquiza. Hoy hay dos equipos completamente distintos para disputar los 90 minutos de fútbol y nos seguimos preparando, ya se viene la próxima protagonista. Sí, y esperemos que la protagonista no sea la lluvia, que está a punto, ah, sí, ¿no? Está amenazando también. El único condimento creo que le faltaba a este partido, ¿no? Porque tiene de todo emocionalmente. Mirá si viene también a acompañarnos la lluvia. Bueno, y ahora sí, tenemos a una de las grandes protagonistas de esta final, Daniela Díaz, quien dirige técnicamente a River. Le vamos a dar la bienvenida preguntándole qué está sintiendo en este momento Daniela Díaz. ¿Qué es lo que todos queremos saber? Hola, ¿cómo están? No, la verdad, una alegría muy grande, muchas emociones estos días. Hoy, la verdad, creo que espero que sea una fiesta del fútbol femenino, que los dos equipos han hecho un esfuerzo muy, muy grande para llegar acá. Los dos los conozco muy bien, así que espero que sea un lindo espectáculo para todos porque se lo merece. Cerrábamos recién con Maxi y Dani, justamente hablando de fútbol, ¿no? Algo que también nos gusta hacer mucho. Digo, no es lo mismo salir a jugar una final contra un equipo que tal vez no conoces tanto, que, y él mismo lo decía, un equipo que la base la armaste totalmente vos. Digo, más allá de lo emocional, que ahora también, ¿no?, un poquito lo vamos a tocar, pero digo, futbolísticamente, ¿cómo se prepara un partido sabiendo que vos las conocés mucho, pero que ellas también te conocen a vos? No, más vale de que hay ventajas, como decir, porque las conozco, pero nada, lo tomamos con la misma seriedad que todos, lo planteamos como una final, como desde la fecha 1 contra Guaraní. Hemos hecho análisis de rival como corresponde, las hemos visto mucho en esta Copa, que su juego ha cambiado en esta Copa, que se han ido adaptando, que es su primera experiencia y que lo han sacado adelante con sus armas, con sus herramientas. Así que nada, hemos visto esos 3 partidos re lindos que tuvieron y bueno, ahora intentaremos mostrar también nuestra idea de juego y bueno, tratar de hacer las cosas bien. Bueno, y voy a tomar algo de lo que dijiste. Dijiste que su juego ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en el juego de Belgrano? Pero principalmente, ¿qué ha cambiado en el juego de River? Porque hemos visto un cambio de chip, si se quiere, de este River que le costaba quizás los partidos que eran eliminatorias directas, que con la misma base ha conseguido llegar a esta final. Bueno, hemos hecho un trabajo muy grande, no solo desde lo táctico, sino también desde lo grupal, desde lo mental. Creo que siempre lo dije, este equipo tiene mucho talento, yo la verdad que estoy muy conforme con las jugadoras que tengo, siempre lo dije. Y bueno, faltaba por ahí acompañarlas en este proceso, en transmitirle tranquilidad a la hora de jugar estos partidos decisivos, en confiar en la forma que entrenamos, en no cambiar porque sea un partido de esa magnitud. Y bueno, creo que de a poquito ellas han ido demostrando valor para jugar a lo que sabemos y por suerte los resultados acompañan, ¿no? Que parece ser que cuando no se acompaña el resultado no se juega lo mismo, pero esta vez también la suerte estuvo a nuestro lado. Dani, estaba viendo en la previa de este partido esa primera transmisión, ese primer encuentro de Belgrano en la primera C en un torneo de AFA, 4 de septiembre, lo mencionábamos recién también con el Maxi, y me reía sola porque los comentarios que hacía sobre el juego que intentaba proponer Belgrano con vos a la cabeza era prácticamente como para copiar y pegar en un partido de River en este torneo. ¿Cuál es el sello, Dani Díaz? ¿Qué tiene esta ya famosa Danicleta? Que realmente, ¿no?, vos podés poner esos dos planteles y tienen una idea de juego. Bueno, nada, creo que me gusta mucho salir jugando desde abajo, construir desde zona 1, ir superando líneas de presión, que las jugadoras interpreten dónde está la presión, dónde están los espacios, si te salta esta, dónde juego la pelota, si la defensa está adelantada, dónde están los espacios. Bueno, creo que muchas imágenes, mucho videoanálisis, muchas salidas de inicio en los entrenamientos hasta que, bueno, ellas cada vez van automatizando algunos movimientos y después se animan a jugar ellas y nada, no quiere decir de que no sepamos jugar otra cosa, nos adaptamos a todo, pero creo que la comprensión del juego es en lo que los entrenadores tenemos que insistir mucho con las jugadoras, que muchas
de las de primera división, lo sabemos que no han tenido inferiores, así que es hablarle mucho, mucho del juego todo el tiempo. Y desde lo físico, porque tenés una preparadora física, digo, hablando desde lo federal, también acompañando con Jimetelo, está Yas Rostón, que viene también, partido emocionante para ella. Hoy es clave la parte física y los duelos esos individuales que tanto trabajan. Sí, sí, creo que las mismas jugadoras de Belgrano lo han notado, la diferencia. En Buenos Aires se juega otra cosa, hay otra intensidad, por más que quizás también la calidad de jugadoras aumente, el ritmo, la misma competencia te lo exige, así que nada. Nuestras tareas de entrenamiento también apuntan mucho a eso, a entrenar todo como un todo, el fútbol como un todo, sin partirlo, sin lo físico por un lado, el fútbol por otro. Hoy creo que tenemos una metodología que nos hace sostener esta forma de entrenar, que los resultados acompañan y bueno, que estamos convencidas y yo confío ciegamente en aquellas dos que están todo el día estudiando. Bueno, y para dejarte ir, una más. ¿Para qué está River? ¿Cuáles son los objetivos que se va a plantear más allá de esta final? Bueno, River está para grandes cosas, siempre lo dije. Ellas también lo saben, estamos convencidas y esperemos que, bueno, que hoy sea el primer pasito para ilusionarnos, para seguir mejorando y para seguir ilusionándonos en grande. Bueno, ahora sí, pasaba Dani Díaz con nosotras, te agradecemos, Dani, y te vamos a liberar para que puedas ir a vivir de esta gran final que tenemos por delante. Bueno, Melu Kahler, muchísimos condimentos, se lo adelantamos a todos los que están mirando del otro lado, a todas las que están mirando desde el otro lado. Hablamos con las capitanas, hablamos con los entrenadores, la entrenadora y el entrenador. Y tenemos la copa acá cerca, Melu Kahler. Y bombos, platillos, banderas. Se va llenando de color, ¿no? Llenando el Estadio Ciudad de Vicente López para la final de esta segunda edición de la Copa Federal. Hoy, o River o Belgrano se la llevan. ¿Quién la va a llenar? ¿De Ferneo de champán, podemos decir? Y bueno, las millonarias podrían claro, ser champán. Podría ser. ¿De Ferneo de champán? ¿De qué se va a llenar esa copa? Ya lo vamos a descubrir entonces en los 90 minutos de juego entre Belgrano y River acá en el Estadio Ciudad de Vicente López. Nosotras hacemos un breve cortecito y después ya sí nos podemos empezar a meter en los 90 minutos de esta gran final. Gracias a AFA Desarrollo y que sigan los torneos. Thank you.
finalista en la Copa Federal de Fútbol Femenino. Gracias a AFA Desarrollo y que sigan los torneos. Bueno, y ahora sí, estamos listas para vivir esta final de la Copa Federal en el marco impecable que nos está regalando el Estadio Ciudad de Vicente López. Y ya la presenté a Melu Kahler y estuvimos con algunos de los protagonistas en la previa. Y ahora hay que presentar formalmente a Lu Argiles, que la escuchábamos en las notas, pero ahora va a estar con la información de los dos equipos. Bienvenida, Lucila Argiles, a la final de la Copa Federal. Compañeras, buenas tardes. Hermoso marco en el Estadio Ciudad de Vicente López. Se van a cruzar el equipo de Daniela Díaz con el equipo de Maxi Luján. Por el lado de Maxi Luján va a presentar un cambio respecto a las 11 que dejaron atrás a Rosario Central para meterse en esta final. Va a ingresar entre las titulares Romina La Pepa Gómez. La que quedó por fuera es Alicio, que está sufriendo una lesión, había salido lesionada el partido pasado. Por el lado de River, las dirigidas por Daniela Díaz, mismas 11 que superaron a Huracán y se metieron en la final. Bueno, eso es lo que hay que saber. Entonces, para arrancar a meternos en este partido que tiene un montón de condimentos y que además, desde lo futbolístico, que es lo que ahora nos compete, que es lo que ahora nos interesa, va a estar picantísimo. Yo le digo, Melu Kahler, prepárese, prepare los corazones, las hinchas de Belgrano, las hinchas de River, que están prendidos y prendidas a través del YouTube de AFA Desarrollo. Nos tenemos que meter en partido. Vamos a ir poquito a poquito armando el rompecabezas antes de que se vengan los equipos al campo de juego. ¿Qué producción tenemos hoy? Bueno, y hablando de producción, me escuchó la producción y nos vamos a meter entonces con el 11 inicial de Belgrano.
Claro que sí, que hace de local el día de hoy. Gabriela Rica en el arco, línea de cuatro. En el fondo con Milagro Cisneros, Magali Pereira, Noé Bazzarotto y Mariana. La Pomu Sánchez, una de las referentas que tiene este plantel. También cuatro en el medio con Sofía Salas, Victoria Lacolo Arrieto, Ariana Reche y la goleadora Sabrina Maldonado. Y vuelve a la titularidad con la número 10, pónganse de pie, Romina La Pepa Gómez. Quedó afuera también del banco de... Ah, bueno, y Mayra Acevedo, perdón. La bestia que está teniendo una copa. Mamita querida, la número 9. Quedó afuera también del banco Mariana Alicio. Lali, que no llegó con la lesión. La probaron en la entrada en calor, pero no va a poder ser parte el día de hoy. Una de las titulares, ¿no? En la primera parte de esta copa. En todos los partidos hasta la semifinal. Bueno, esas son las 11 elegidas por Maximiliano Luján y estas son las 11 elegidas por Daniela Díaz. 17 años para ella, la arquera titular de Daniela Díaz, Lara Esponda. En el fondo, Stephanie Melgarejo con Andrea Lapochi López Santos también y Laura Felipe. Por la banda izquierda, Milagros Díaz, Sofía Vargas y Justina Morcillo, el triángulo que arma absolutamente todo el juego en River Plate. Y adelante no está Lo Negro, pero sí está Olseyer junto a Del Treco y la goleadora de River y de esta copa también, Carolina Virisanberry. Esas son las 11 de River, así forma Belgrano, así forma River. Y ya se acercan a hacer el ingreso cerquita de la Copa Federal. De la Copa, pero realmente de la Copa. Porque está ahí, la teníamos cerquita a nosotras y ahora está Belgrano y River para venirse al campo de juego. Las Colos se saludaron. ¡Qué capitanas! Duelo de Colos ahí en la capitanía. Bueno. ¿Y qué duelo de medio campo, mamita querida. Y hablábamos, ¿les gustará a las jugadoras de River que digamos fútbol champán? ¿Fútbol Fernet, fútbol champán? Porque aquí están presentes las banderas de fútbol Fernet. A ver cuál es el duelo que gana entonces en esta final de la Copa Federal. Están Belgrano y River, están las autoridades y empezamos a disfrutar de esta final de la segunda edición de la Copa Federal, el torneo más federal que tiene nuestro fútbol femenino. Mire si no será federal, que ya tenemos en su segunda edición un representante del Consejo Federal en la final entre los dos mejores equipos del país. Y qué lindo marco, qué lindo que sea en un estadio, gracias a la gente de Platense, obviamente, por ponerlo a disposición. La hinchada de River, comandada por River Feminista y River Femenino, con gran convocatoria. La hinchada de Belgrano también, con las filiales y también con las Piratas de Alberdi, con micros que han llegado hoy a la mañana desde el barrio más popular. Y acá estamos, ya con las protagonistas. Y qué emociones, ¿no?, se debe estar viviendo en este momento, en ese saludo final. Y un gran recibimiento por parte de ambas hinchadas, entonces, para vivir esta final de la Copa Federal. Las veíamos a las protagonistas con muchísima intensidad y con muchísima expectativa se vive este partido por muchas cosas que hemos hablado también en la previa. Y qué saludo. Y qué saludo después de la palabra de ambos, el abrazo entre Daniela Díaz, Maximiliano Luján. Ya lo dijeron todo, tanto el entrenador como la entrenadora. También el saludo con Yasmín Rostón, que no han llegado a compartir ellos. Yasmín llegó de la mano de Daniela Díaz al cuerpo técnico de Belgrano. Pero cómo les cambió la cabeza, tanto a las de Alberdi como a las de River. Daniela con Yasmín Rostón, qué importante tener mujeres en los cuerpos técnicos con la preparación que encima tienen ellas, ¿eh? Doy fe de todo lo que estudian y se preparan. Y Juana Cángaro, bueno, como la jefa también de la barra de ahí de River, ¿eh? Jugadora campeona de la Sub-16. Claro, que ha tenido justamente a las jugadoras de la primera división como hinchada, claro, en aquel partido en el que las divisiones inferiores de River se consagraron campeonas. Hay videos de Justina Morcillo con el bombo en ese partido, así que bien, bien por la Sub-16, comandada por la Pepa Fontán, otra gran entrenadora, sí, que tiene nuestro fútbol femenino. Hablar un poco también de la convicción de River en ese sentido. Siempre decimos, ¿no?, cosas no tan buenas. Bueno, dos entrenadoras mujeres. No solo comandadas, sino que también muy bien cuidadas por la, exacto, Pepa Fontán y por todo el cuerpo técnico de River. Vemos a las autoridades
en conjunto con las capitanas del partido. Antonella Álvarez de Olivera es la árbitra principal, Truco y Carla López, las asistentes, Luciana Sánchez, la cuarta árbitra. Mientras vemos en imagen la rondita de River y muchas de las jugadoras de Belgrano solitas haciendo algunos movimientos, todo lo que debe pasar en esas cabezas. Hace apenas 14 meses, decíamos, empezó Belgrano a participar en los torneos de AFA, el equipo de la liga que también había sido comandado por Maxi Luján, llegó hasta la instancia final de esta competencia para ingresar a los 8 representantes del Consejo Federal. Algunas de estas jugadoras viajaron en un entretiempo de un partido de AFA directamente para disputar esos últimos partidos con Ayelén, la Anto, también parte del cuerpo técnico de la Liga de Belgrano comandado por mujeres. Mientras vemos el cambio de lado después del sorteo. Y no es casualidad que estos dos equipos hayan llegado a esta instancia. No solo por la calidad futbolística que ya venimos hablando, también por algunas decisiones, como siempre decimos, decisión política, que hace que los equipos también tengan la formación y la posibilidad de llegar a estas instancias. Nada más y nada menos, y lo repetimos y no nos vamos a cansar de decirlo, a la final de la segunda edición de esta Copa Federal. Bueno, ahora si Belgrano ya se acomodó, vamos a ver la pelota, el equipo de Maximiliano Luján y la última arenga, que ha habido una, dos, tres arengas en River antes de empezar el partido. Y ahora sí, vamos a meternos para vivir los 90 minutos de esta final, de esta vibrante final que tenemos por delante. Todo puede pasar entre Belgrano y River, River y Belgrano, en el Estadio Ciudad de Vicente López, un marco espectacular para seguir escribiendo la historia grande de nuestro fútbol femenino con dos equipos protagonistas a lo largo de toda esta Copa Federal. Ahora sí, ya se vive, mueve Belgrano y se juega la final de la Copa Federal. Belgrano y River, la Pepa que traba y Morcillo que se la quita. Bien por Morcillo atrás con López. Arrancaron los 90 minutos de vértigo, Belucaler. A cerrar, ahora bajo Pereira. Y a sacarla afuera, el lateral. Y la primera pelota que se va es para River. Sin complicaciones en el comienzo del partido. La tiró directamente afuera Pereira. Con un River que no había ninguna duda que lo iba a salir a buscar desde el principio. Que quiere ser el protagonista del juego para evitar que Belgrano tenga la pelota y así sí poder desarrollar lo que hemos visto a lo largo de la Copa Federal. Melgarejo que levantó y de cabeza se defiende Belgrano. Maldonado la metió adentro y atenta Gabriela Rica. Llegaba River por la banda derecha, ya controla la arquera de Belgrano. 11 goles en contra tuvo River en todo el torneo. Tuvo Belgrano, perdón, en todo el torneo. No, sí, River, perdón, bien digo. Y 9 Belgrano. Dos equipos que no han sufrido mucho el ataque ajeno y que también hay que ver cómo sortean ese tipo de situaciones en una final en donde los errores pueden costar muy caro. Es que yo creo que se va a definir ahí, Melu. Y mire, la mayor cantidad de goles que recibió River en contra fueron por errores propios. La mayor cantidad de goles que recibió Belgrano en contra fueron por errores propios. Bueno, mientras sale, intentaba la Pomu, ganó Olseyer, que la dejó muy bien para Vargas. Cambiazo de Vargas y se viene del Treco por la izquierda. A seguirla, Cisneros, del Treco. Se tropezó del Treco. Y ahora tiene que aguantarla, la sigue Mili Cisneros. Muy bien el quite de Cisneros. Salas que no conectaba, subiendo Laura Felipe, que ahora tiene que retroceder, la obliga Acevedo también. Abajo Gaby Santos y el cambiazo y a intentar por la banda derecha va River. Melgarejo la pasó muy bien a Ari Reche. Abajo López, avanza López. Otra vez y más atrás Gaby Santos. Mili Díaz, aparecen todas en River. Va Díaz, le marcó el pase a Del Treco y en velocidad va a salir Del Treco. Sale Rica también Del Treco y la pelota. Y la termina sacando Pereira. Afuera, está complicado Belgrano en el arranque del partido. Tiro de esquina para River. Y las dos situaciones que tuvo el conjunto de Daniela Díaz fueron con pelotas desde el medio hacia la banda izquierda. Tremendo el pase de Milagros Díaz, que le había pasado bien a la Colo Arrieto.
por segunda vez recibe del Treco en ese sector, bien, por Gabriela Rica. No puede cerrarse tanto Mili Cisneros, va a tener que estar mucho más atenta en esa banda. Y desde la izquierda, el primero del partido es para River en 3 minutos. Se va cerrando el cabezazo y el travesaño. Y afuera la saca Cisneros. El travesaño acaba de salvar a Belgrano. Insiste River, está el Seyer, le pegó. Y enfrente estaba Rieto, a ver si puede salir el equipo de Maxi Luján. Rieto de cabeza, Acevedo después. Insiste River, insiste el Seyer, que caía y hay falta en la puerta del área. Tardó 1 o 2 segundos. Álvarez de Olivera, pero es tiro libre para River y peligrosísimo. No me pareció. Falta. Hay que ver si cuando llega la Pomu a intentar anticipar esa pelota termina impactando entonces en Nolseyer. Tremendo centro en ese córner. Sola, muy sola Virisamberri para impactar. Se vuelve a salvar Belgrano. No la está pasando nada bien. Dijimos, River iba a salir como en búsqueda del protagonismo. Lo está teniendo en solo 3 minutos. Ya estamos en 4 minutos de esta primera parte. Y quien salió a buscarlo es River, como cuenta Melu Kaller. Y esta es Gaby Santos. Y el remate directo al arco que termina por fuera. Avisa River con todas sus armas. Y ahora que tengo unos segundos, Melu Kaller. Uf. Porque no me han dejado respirar todavía mientras sale Gabriela Rica. Vamos a ir abajo con Lucila Argiles, que nos va a ayudar a repasar los bancos de suplentes, empezando por Belgrano. 12, Valeria Alzapiedi; 13, Ana Daniele; 14, Luisana Araya; 15, Camila Zárate; 16, Camila Casarino; 17, Marilyn Targueta; 18, Melanie Arce. Esas son las posibles variantes del equipo de Córdoba. Iba al piso Salas y quedó en el piso Salas, pero cerquita estaba la asistente y la jueza. Qué bien Mayra Acevedo una vez más, ¿eh? Agarra la pelota en la mitad de la cancha, en ese sector, y hace todo el recorrido en diagonal para sacarse 2 marcas de encima. La habilitaba bien a Salas, que es rápida, muy rápida. La mediocampista que también se ganó un lugar entre las titulares en esta Copa Federal. No llegaba después. La pelota es para River. Hay que ver si Salas hoy, porque le costó el timing del partido el otro día. Quería ir a todas a anticipar, quedaba pagando en algunas oportunidades contra Rosario Central. Tiene una tarea difícil el día de hoy, porque además por delante de ella está la Pepa, que si retrocede mucho, se queda sin opción de ataque Belgrano. Y ya apareció Lara Esponda. Pelota en el medio, la gana Murcillo y está Virisamberri jugando con Del Treco. Busca pasarla a Cisneros. Del Treco tiene que retroceder y jugar con Felipe. Y los dos equipos con una línea del fondo muy adelantada. Ojo, los pases en profundidad. Y a ver, Melgarejo. La sigue Ariana Reche. Decide jugarla con Vargas. Se viene River Vargas. Por lo bajo la deja salir Gabriela Rica. Y vamos a ir ahora. Ya fuimos con el banco de suplentes de Belgrano. Y vamos a ir con el banco de suplentes de Riverloo. 14, Daniela Pontel; 6, Daniela Mereles; 13, Juliana González; 24 para Belén Ludueña; 26, Rocío Montenegro; 7, Ayelena Acuña; y con la número 9, Mercedes Pereira. Y esas son las posibles variantes de Daniela Díaz. Entonces, mientras la vemos con la excelente producción de Escama y todo el equipo aquí presente en el Estadio Ciudad de Vicente López, sale Esponda. Partido Belgrano. Recupera la pelota. En realidad se la cede River en algún momento. Ya se queda sin la fuerza del ataque. Y cuando la vuelve a tener el conjunto cordobés, intenta la pelota larga. Bien ubicado River, que con paciencia empieza a desarrollar su juego. Y es lo peor que le puede pasar a Belgrano eso. Ya encima después de 2 llegadas clarísimas que tuvo River. Morcillo mandó a sus compañeras adelante y después le dijo a López que vaya con tranquilidad. Y le pegó a Libera. Iba a ser entonces bote a tierra de la jueza del partido. Tenemos ya 7 minutos del primer tiempo. Y algunas indicaciones ya en los bancos de suplentes. Se veía recién, por ejemplo, a Reche con Maxi Luján.
Sí, y también por el lado de Daniela Díaz les está pidiendo a sus jugadoras que la pelota pase por Justina Morcillo y por Agos Olseguer. Claro. Esta es Viri Zamberri, Melgarejo. La tiene Melgarejo, aguanta ante la marca de Arrieto. Jugó con Olseguer y más atrás. Andrea López. Vista al frente de López. Jugando con Felipe. Una de las dos uruguayas que tiene River. A ver, Felipe. Buen desborde por la izquierda de Felipe. Se llevó la pelota, se llevó la marca de Salas también. La Arco. Hizo rebotar. Y estiró de esquina. Para River, uno más desde la izquierda. Allí va a buscarlo el Seyer. Hay que ganarle en velocidad a Salas. Primera vez en la Copa Federal que la veo avanzar con tanta convicción a Laura Felipe, que no ha mostrado, ¿no?, su potencia ofensiva en este torneo. Recién muy bien por la uruguaya, por la banda izquierda, por donde está teniendo los mayores espacios River al comienzo del partido. Y es Olseguer, ¿quién se va a encargar? Ya se fue Morcillo. Olseguer. Y el centro, gran centro de cabeza, Viri Zamberri. Aparece Felipe también, se chocó con Morcillo. A buscar Gaby Santos en el piso, quedó Bazzarotto. E insiste River ahora con Del Treco. Busca Del Treco y a ver si puede pasar Del Treco. Se va abriendo la número 19. Aguanta Martu. Del Treco, ahora sí, juega con Melgarejo. Lo aguantó muy bien, se viene Morcillo. Y en la devolución, atenta a la Pomu Sánchez. A reventarla Sánchez. Está sufriendo Belgrano, lateral para River. Es que están muy sueltas Morcillo, Mili Díaz y Olseguer. Entonces la capitana se pudo meter en esa triangulación perfecta entre la 21 del Treco. Y el talento de River ahora con Mili Díaz. Cortito, no podía con Viri Zamberri. Y la Pomu otra vez a resolver afuera. El lateral que va a ser Stephanie Melgarejo. Todo Belgrano defendiendo. Juega con Viri Zamberri. La sigue Sánchez, también Reche. A quitársela Viri Zamberri, que igual inventa un centro y que termina sacando Pereira. Y ahora de cabeza Gómez, no la entregó bien Del Treco. A las manos de Gaby Rica, le pegó como vino y por eso no fue con potencia, pero 10 minutos y ahora sí sufre y sufre Belgrano. Es que está muy movedizo River además. Molesto, dinámico, jugando a un toque rápido, veloz, incomodando muchísimo al fondo de Belgrano, pero principalmente obligando al mediocampo a retroceder cada vez más. Necesitan ayuda en la marca, principalmente en las bandas. Se la veía a la Pomu Sánchez pasándola, ¿no?, con un poco de aprieto, tratando de enmarcar a la joven Olseguer encima. Ese duelo entre experiencia y juventud. Ya salió Esponda y Felipe no podía con Vargas. Gómez para Acevedo, que no pudo controlar de la primera. Y ya la tiene Lara Esponda. Es la joven arquera que tiene River, arquera de selección. Y sabe Belgrano que River va a intentar jugar de abajo. Presiona ahí adelante, obliga a Lara Esponda entonces a salir largo. Y en el largo, de cabeza Morcillo. Más atrás, Pereira. A buscar Sabrina Maldonado. Llegó Maldonado. Fue Felipe, pero Maldonado la encontró a Salas. La Pepa Gómez. Arrieto, quedó en el piso Maldonado. Se viene Belgrano con Reche. Intentaba pasarla a Melgarejo, que está muy firme. Y lo ha estado en toda la Copa Federal. Sánchez. Intenta Sánchez. Y consigue el lateral en favor de Belgrano. Y la primera tarjeta amarilla, además, por la dura falta a Sabrina Maldonado, que sigue en el piso. Sí, compañeras, exactamente. La primera amonestada para River y para este partido con la número 23, Laura Felipe. Vamos a ver si piden asistencia médica para la goleadora de las Piratas o si se recupera Sabrina Maldonado. Bueno, y automáticamente Maxi Luján llamó a la Pepa Gómez y a la Colo Arrieto. También están a su lado la dupla central. A acomodar algunas piezas es lógico, ¿no? Porque en estos 12 minutos sufrió muchísimo el equipo cordobés. Bueno, indicaciones entonces por parte de Maximiliano Luján. E ingresan a asistirla a Maldonado, la goleadora de Belgrano. Así es, ingresaron los médicos para asistir a Sabrina Maldonado. La goleadora de la Copa Federal y la goleadora de la Primera B de Belgrano,
la goleadora del ascenso por los goles principalmente convertidos también en la primera etapa, más allá de su lesión en la segunda categoría, sigue siendo la Pepa Gómez. Bueno, partido detenido por Sabrina Maldonado. Esperemos que pueda reincorporarse al juego. Y del otro lado, Tommy Mango, Daniela Díaz también haciendo lo propio. Indicaciones a Justina Morcillo y a Agus Olseyer, a quien decía recién el lugar Giles, ¿no?, que le estaban pidiendo que tengan más la pelota. Ya está recuperada Sabrina Maldonado. Bueno, ahora sí. La pelota era lateral para Belgrano, ya le hizo Sánchez y Acevedo, que busca pasar al frente. Aguanta Acevedo, la mete Acevedo, no llegaba Maldonado, tampoco Gómez. Intenta salir River, voló Agus Olseyer, pero ahora sí se acomoda River con Felipe. Quiere salir Felipe y a robar Maldonado. Nada. No llegaba Sabrina Maldonado y ahora sí, River armarse, comandado por su capitana, por Justina Morcillo. El juego es con Olseyer, Olseyer a encarar y a cerrarse hacia el medio. Va Olseyer, la mete de zurda, a ningún lado la mete porque se fue afuera y lejos saque de arco para Belgrano. Y de la potencia de Mayra Acevedo en la jugada anterior, pasamos a la velocidad de Olseyer. Por el mismo sector de la cancha, la réplica de River con la número 21, que primero fue obligada por la Pomu Sánchez y Ariana Reche a tener que abrirse en el enganche. Aparece también la Colo Arrieto para perseguirla. Terminó la jugada, ni centro ni arco. Gaby Santos abajo con Esponda. 14 minutos ya de la gran final de la Copa Federal entre Belgrano y River. No podía controlar Melgarejo. Iba a ser lateral para Belgrano en posición ofensiva. Pero qué rápido pierde la pelota Belgrano. Automáticamente en ese intento de pase largo, bien ubicado el fondo de River. Recién en esta salida se equivocó. Pero de vuelta, vuelve a recuperar. No está preciso tampoco en los pases el equipo de Maxi Luján. Morcillo para Díaz. Y River que sí está preciso. A ver, Del Treco. Que ya cambió de lado. Cambiazo de Del Treco, no llega a destino. Bazzarotto lo cortaba. La Pipa Gómez con Arrieto. Y a salir Arrieto. La buscaba Acevedo, el anticipo es de López. Y después atenta la Pipa Gómez otra vez. Sánchez. La mete de zurda Sánchez. Y Richie no puede controlar, auxiliar la Pepa Gómez otra vez. Bájala tranqui, Pepa. Cambiazo a la derecha para Sabrina Maldonado. La tiene enfrente a Felipe. La quiere pasar en velocidad. Y se va saliendo Gaby Santos, lateral para River. La conoce perfectamente Daniela Díaz a Sabrina Maldonado porque esa doble marca que le hicieron recién a la número 8 de Belgrano, no tengo ninguna duda de que fue trabajada en estos días. El autopase de Maldonado intentando ganarle en velocidad por afuera a Laura Felipe, que le pone el cuerpo ya sabiendo que Santos va a salir a recuperar el balón. 22 años tiene Sabrina Maldonado. Hablaban en el comienzo del fútbol, Fernet. Bueno, su papá fue el creador de la canción. 39 goles en la B, 11 goles en la C, 54 goles en AFA para ella. Goleadora, hizo todos los goles de Belgrano en esta Copa Federal. Arrieto, que aguanta. Sale con Sofía Salas, que no podía controlar. Estaban paradas Salas y Maldonado alrededor del balón. Ya juega River con Gaby Santos. Y las señas de la Pomu Sánchez para sacar a las centrales del fondo, tratando de achicar un poquitito el espacio de River. Y a ver, Felipe, a avanzar Felipe. Otra vez Felipe por la izquierda. Se viene la lateral de River. Aguanta ahora y decide con Del Treco. A ver si encara Del Treco. Siempre encara Del Treco y la mete ahora sí a la puerta del área. Allí pasó de largo. Ojo Sánchez que se viene. Melgarejo, la mete Melgarejo. Cortita para Olseyer que la levanta ahora sí. Pereira cortando y Pereira a sacarla al costado. Lateral para River. Distracción peligrosa en el fondo de Belgrano. Le hablaba Gaby Rica a Mariana Sánchez, que se dio vuelta. Nadie le avisó que llegaba Melgarejo en velocidad. Y otra vez, para evitar problemas, Pereira directo afuera. Melú, Car, sí. Recién Daniela Díaz le pidió a Agos y a Martina Del Treco que cambien de lugar. Otra vez. Ahí va a caer al sector de Felipe. Felipe buscando a Del Treco. Cortando Milagros Cisneros.
Y a Mariana la defensa de Belgrano, River con sus movimientos. Sí, pero además vos tenés una lateral como Cisneros, que en velocidad Olsayer tiene muchas chances de pasarla. Y del otro lado, con el quiebre de cintura de Martina del Treco, Mariana Sánchez puede, ¿no? Tiene más posibilidades de quedar enganchada en ese quiebre. Olsayer, ¿qué busca? Cisneros, que la sigue. Olsayer. Caía Olsayer sin falta, dice la jueza. Esta es Maldonado, que va a intentar salir hacia adelante. Acevedo jugando para Salas. No llega Sofía Salas, lateral. Ahora por la banda izquierda para River. Que presiona alto, que juega bien arriba, que quiere posicionarse como el protagonista absoluto y obliga entonces a Belgrano a intentar jugar rápido, pero por eso también en el apuro pierde la pelota. López jugando con Melgarejo. Esta es la gran final de la Copa Federal. Ya vamos a repasar los recorridos de estos dos equipos hasta llegar a esta gran final, porque han tenido una copa durísima también por los rivales a los que se han tenido que enfrentar desde la primera instancia. Melgarejo hacia atrás, Titi Melgarejo con López, y más abajo a iniciar de cero con Lara Esponda. Casi 10.000 dispositivos conectados en este momento mirando la final a través de la plataforma de YouTube de AFA Desarrollo. Del Treco, que no jugó bien, y Arrieto tampoco. Intenta Viri Zamberri, al piso iba Bazzarotto, y a recuperarla la Colo y la capitana Arrieto. Morcillo la buscaba a Olsayer, la ganó Olsayer, le va a pegar Gaby Rica al rebote, aparece Melgarejo. ¡Qué cerquita estuvo River! Abrió el pie Titi Melgarejo en el rebote de Gabriela Rica. Era el primero, pero no. Y esto en 20 minutos sigue 0-0, Melucaler. Segunda vez que Olsayer se anima a pegarle de media distancia. Sin lugar a dudas, también una indicación de Daniela Díaz desde el banco para la impertinente jugadora de River Plate. Habíamos dicho, los errores propios pueden costar muy caro. El mal despeje de Mili Cisneros le queda a la delantera de River. Excelente salida de Gaby Rica. Y después no pudo Melgarejo, que bueno, no es delantera tampoco. Y otra vez se viene River, otra vez Olsayer, ahora pisando el área. ¡Ah! Olsayer. Otra vez pasa muy cerquita. Olsayer, atención, que tuvo muchísimo tiempo para prepararse. Y ahora sí, no entendemos cómo esto sigue 0-0. No está funcionando bien defensivamente Belgrano, pero desde el mediocampo no está funcionando bien. Tiene muchísimos espacios River para construir el juego y así le llega limpia también a las delanteras. Movediza, picante. Olsayer hoy también ya lo había hecho el partido pasado, que le tocó reemplazar a lo negro que viajó a disputar el partido con la selección argentina. Salas no llega a acompañar a Mili Cisneros en la marca, que la está pasando bastante la pelota, sale a anticipar y la termina ganando en la individual Agostina Olsayer. Y están los médicos asistiendo a Gabriela Rica, que quedó dolorida en esta última jugada. Recién, Melu, vos decías que Melgarejo no es delantera. Bueno, pero en algún momento jugó de 9, porque cuando se fue a probar a River para jugar en cancha de 11, ella iba a probarse como 9, pero como vio que había muchas en esa posición, prefirió decir que jugaba en defensa y se probó en defensa. Y hoy es donde juega como volante. Y qué bien lo está haciendo a lo largo del campeonato YPF y a lo largo de esta Copa Federal. Sí, sin dudas, ha sido una de las laterales que se fue consolidando en este año en esa posición, una posición además muy difícil en el fútbol. Y qué lindo ver también parte de planteles de nuestro fútbol femenino, ¿no? El SAT, Huracán, el cuerpo técnico de la selección de las inferiores, Cristian Meloni, Florencia Quiñones. Porque esto es una fiesta para todo nuestro fútbol femenino, sin lugar a dudas. Y que haya llegado un equipo del Consejo Federal también debería ser algo para celebrar, ¿no? Entre todos y todas. Ariana Reche y la pelota. Tiene que retroceder Reche y jugarla con Bazzarotto. Mirá. Otra vez Reche adelantada a la Pumu, claro. Sánchez, y se la quitó Melgarejo. Que la jugó con Del Treco, rodeo de Del Treco. Busca Del Treco a Viri Zamberri. Vargas
Billy Zamberri, que bien la hizo River en esta. A ver, Mili Díaz, ya puso la vista en el arco, la sigue Olseyer, que va entrando por la izquierda, por lo bajo después. Y a defenderse Belgrano, y la saca Sofía Salas. Y no reclamaron las jugadoras, reclamó la hinchada. Sale Belgrano. No puede Belgrano en el medio del treco y la recuperación. No. A buscarlo Olseyer, el anticipo es de Salas. No lo deja River. No solo no puede Belgrano, River lo está atosigando. Acevedo. Nada. Reclama Mayra Acevedo, pero la controla Lara Esponda. Y cuando River juega corto, juega rápido y mueve la pelota de una banda a la otra, se genera espacios. Intenta salir del fondo Belgrano y ahí apareció una vez más el pase de Mili Díaz, que cuando logra soltarse en el medio campo, siempre tiene la mirada en los extremos, aparecía nuevamente Olseyer. Vargas, buscándola a Olseyer, qué linda pelota de Vargas para Olseyer, que va a avanzar ahora por la banda izquierda, la sigue Cisneros. Olseyer se fue quedando sin nafta, Olseyer en los amagues, salida de meta para Belgrano. En esta la leyó bien Cisneros, por eso también la obliga a cambiar de lugar, se va para el fondo, se le queda larga esa pelota. Pero la presión alta de River está complicando muchísimo a Belgrano, que no está acostumbrado además a que le salgan a jugar así, no está acostumbrado a que lo ataquen tanto. Repito, 9 goles en contra en toda la primera B, que fue larguísima, que tuvo una primera fase, que después tuvo ida y vuelta en los playoffs. Sin embargo, únicamente 9 goles en contra, pocas llegadas al arco de Gabriela Rica o de Vale Alzapiedi. Hay que ver cómo reacciona ante este dominio de River. Salas conectó con Acevedo. Y Acevedo, devolución para la número 7. Salas y la pelota. A buscarla Ari Reche. No llegó Reche. Sí llegó Martina del Treco. Y otra vez a buscarla Agostina Olseyer. Olseyer intentó engancharla. Siguió Cisneros. La cortó Cisneros. Lateral para las millonarias. Están haciendo movimientos precompetitivos en Belgrano tanto Valeria Alzapiedi, la arquera suplente, así que la vamos a seguir a Gaby Rica, como Camila Casarino, la número 16. Y es que el lateral derecho defensivo de Belgrano está complicado, lo mencionábamos recién, entre Salas y Cisneros, seguramente por eso ya los movimientos de Cami Casarino. Y Viri Zamberri, que tiene la pelota, y Cisneros que la sigue. No la deja pasar Cisneros. Y la saca además ahí, lateral para las piratas ahora. Inteligente, la hizo rebotar. 25 minutos, primer tiempo de la gran final entre Belgrano y River de la Copa Federal en su segunda edición. Salas rebota en Morcillo y nuevamente desde el costado Belgrano. Salas, que es la única jugadora de las 11 titulares que no había participado en el torneo de AFA con este plantel. Y creo que en este partido un poco se nota el poco conocimiento en el juego, en el ritmo de juego que tiene la número 7 con el resto de las jugadoras. Ahora sí, lo hizo Cisneros. Salas al frente. Y Gaby Santos a rechazarla. Arrieto la sigue. Aviri Zamberri. Carolina, ¿la encontraba o no? A Del Treco, porque se pasó de largo ya. La sacó lejos la Pomu Sánchez. Reche. Intenta Reche. Y muy bien en el quite. Agustina Vargas. Qué bien Morcillo también. Porque ella de atrás obliga a Reche a llevarse puesta directamente a Vargas. Se fue. Sí, sí. Se le fue el balón a Titi Melgarejo. Y por eso va a ser para Belgrano. Quedó en el piso reclamando Sánchez. Por ahora, me leo el planteo táctico, se lo lleva River. Está bien ubicado en el campo de juego, está intentando ser el protagonista del partido, adelantando bien sus líneas. Sofía Vargas, que es la 5 que queda de contención, está ya comenzando el último tercio de la cancha. Desde ahí presiona River, desde ahí intenta recuperar y desde ahí lo hace. Otra vez la marca bien cerquita de las jugadoras de Belgrano, que obliga al error. Más juntas les está pidiendo Maxi Luján. Sí, partido, está el equipo. Sacaba Basaroto.
Y después López, que la ganó Mili Díaz. Murcillo. Subiendo Laura Felipe. Es ella quien tiene la pelota. Felipe a meterla al área rival. Allí va entrando Del Treco. El pique y el control de Martina Del Treco. Avanza, intenta pasarla a Sánchez. No la deja Sánchez, la metió igual. Y el cabezazo que no es. Ahora sí, Olseyer a bajarla. El giro de Olseyer, la sigue Cisneros. Va Olseyer, rica. Gabriela Rica a sacarla afuera con los pies. La arquera de Belgrano. Otro tiro de esquina para River. Fue muy bueno el cambio de frente para Martina Del Treco, porque ese pase es el que limpia toda la jugada. El enganche después y ahora el córner rápido. Juega Murcillo. Aguanta la molesta Sabrina Maldonado. La jugó igual para Olseyer, que ahora tiene espacio. El centro y gol. Fanny Melgarejo, que insistió, que quiso volver a los inicios para meterse un poco de nueve. Lo hizo en esta jugada al centro de Olseyer. Y Melgarejo dice que en 28 minutos, Belgrano 0, River 1. La calidad de Justina Murcillo para limpiar esa jugada. Y había estado molestando en ese sector Olseyer durante estos primeros casi 30 minutos. Volvió a tener el espacio y en esta sí, había tenido una Titi Melgarejo en la anterior. Esta la aprovechó, la punteó y por eso River, después de varias llegadas, va ganando 1-0. Primer gol para Stephanie Melgarejo en esta Copa Federal. 21 años para ella de San Martín. Tuvo convocatorias a la selección sub-20 en el año 2020 justamente. Empezó a jugar en River cuando tenía 14 años. Bueno, y si todavía no lo hicieron, este es el momento para todos y todas las hinchas de River de agradecerle a Melgarejo por este gol. Después les digo. Va la Pipa Gómez a las manos de Lara Esponda. Titi no tiene muchas novias. No. Tiene un novio con el que se quiere casar, Stephanie Melgarejo. Y para cumplir su sueño, entonces, está haciendo un sorteo en sus redes sociales. Una rifa, no un sorteo. Arroba Stephanie-Melgarejo- para poder participar entonces y para poder contribuir al sueño de quien acaba de convertir el primer gol en la final de la Copa Federal. Y cómo cambia el partido este gol, además, porque Belgrano va a tener que ir a buscarlo. Obligadas ya con este primer tanto de River, después de haberla pasado realmente mal, de no tener la pelota, de dejar muchísimos espacios en los laterales. Hablábamos que entre Salas y Mili Cisnero no podían contener las subidas de Olseyer. Bueno, con un toquecito de Murcillo, la número 21 tuvo el espacio necesario para colocar un centro perfecto. Ahora Belgrano tiene que reaccionar y empezar a tener más la pelota. Sin la pelota en los pies, a este equipo le va a costar construir juego. Ya estamos en 31 del primer tiempo. Recién lo hizo Titi Melgarejo. Se lo dieron, creo, averigüe a Argiles, a Basaroto en contra. Ahora vamos a chequear. Mili Díaz jugando con Felipe. Gaby Santos quedó en el piso Acevedo. López con Murcillo. Avanza ahora la número 10 y capitana jugando con Mili Díaz. Intentaba buscarla Olseyer. El despeje de cabeza le queda a la jugadora de River. Ahora sí, con Del Treco. Del Treco que levanta. La iba a buscar Viri Zamberri. La saca en la defensa Belgrano. Será saque de manos para las millonarias. El equipo de Daniela Díaz con firma incluida, lo hablábamos en la previa. Esa presión alta, el juego en el mediocampo, abrir para los extremos, se está viendo. Y se viene Díaz, el palo, salvando ahora a Belgrano. Se animó Mili Díaz y le pegó, lo sacó de la galera la maga. Es que sabemos lo que puede hacer la número 15. En River por ahora maneja más los hilos del juego de lo que remata. Pero cuando lo hace, milagros días, pasan estas cosas. Otra vez uno de los postes le dice que no.
a River otra vez uno de los postes, como lo hizo su arquera en tres oportunidades, salva Belgrano. Ya es una ráfaga River, ¿eh? De intentos al arco de Belgrano. Y muy, muy poquito del plantel cordobés. Sofi Salas, que intenta salir, le puso el cuerpo con falta. Mili Díaz, así lo indica la jueza, será tiro libre entonces para las piratas. Jugó Arrieto con Reche. Por la izquierda, la Pumu Sánchez. Se confió en el control Sánchez. Y ahora se termina yendo el lateral y para River. Melgarejo, Viri Zamberri. Hacia adelante, buscaba la uruguaya. Otra vez lo consigue. De manos para las millonarias. Y cómo se nota que es un partido de bandas, que se la nombró poquito a Viri Zamberri con la cantidad de llegadas que tuvo River. Buscaba a Morcillo, también Viri Zamberri. Y se vuelve a perder. La nombró más a Melgarejo y a Felipe. Ah, sí. ¿No? Que a la delantera. Mucha participación de Del Treco, de Agostina Olseyer, porque es lo que veníamos diciendo. Desde ese triángulo del círculo central, Díaz, Vargas, Morcillo, aparecen después sí, tanto las volantes como las laterales. Felipe, la mete Felipe, recibe Viri Zamberri y se quiere acomodar, la saca. Basaroto, la hizo muy bien Basaroto, qué peligrosa esta de Viri Zamberri, que no hay que dejarla nunca sola. Y Maldonado, que va saliendo con lujito. Y le cometen falta, tiro libre para Belgrano, que sufre. Pero mirá dónde la tiene que ir a buscar. Con el pase corto en la salida de Ariana Reche a pura calidad. El lujo de Sabrina Maldonado y después la toma Martina Del Treco. Pero la falta en ese sector y no ayuda mucho a Belgrano. Buena salida de la Pepa. La salida con Cisneros. Cisneros a buscarla. Ha subido. La anticipa muy bien Gaby Santos. Felipe, Morcillo, ya giró Morcillo y a buscarla a Melgarejo. Compañeras, ¿sí? El gol se lo dieron a Magalí Pereira en contra. Ok. Entonces River gana 1-0 y el gol fue en contra. Igual vayan a las redes de Titi Melgarejo. Claro, por supuesto. Morcillo, Andrea López. Otra vez la capitana de River, ya estamos en 35, Melucaler. Y es un resultado muy corto para River, que llegó muchísimo, que tuvo varias oportunidades peligrosas, muchos remates al arco. Hoy el compacto sí, ¿no? En el entretiempo va a tener varias situaciones de gol, porque River lo dominó de principio a fin. Pero de nuevo, 1-0, nada más. Tiene que empezar a ser más contundente el equipo de Daniela Díaz. A lo largo del torneo se le complicaron este tipo de partidos. Felipe, a buscarla a Olseyer. Avanza Olseyer, quiere pasar, va Olseyer. Y consigue el tiro de esquina. Otra vez desde la izquierda, está imparable a Olseyer. Y a buscar River de pelota parada el segundo. Contra Huracán, y hoy Agostina Olseyer le está diciendo a Daniela Díaz que ella está en la lucha por la titularidad también. Que ella quiere ser parte de ese tridente ofensivo. ¿Qué nombres, qué plantel tiene River Plate principalmente en ese sector? Recordemos, lo negro con la selección. Ahí va ahora Mili Díaz, la levantó adentro del área, se defiende Belgrano y quiere salir Acevedo. Y se la quitaron a Acevedo sin falta. Vargas, que intenta. No la deja pasar Acevedo, que va con todo siempre. Sí, iba Acevedo y sigue con la pelota. Cruzó la mitad de la cancha y ahora va a tener que esperar en el piso. Quedó Del Treco. Acevedo y la pelota. Sigue Acevedo. Retrocede con Maldonado. Se viene Belgrano. La buscaban a la Pepa Gómez y no le llegó. Se levantó solita Del Treco. Creo que acusaba un golpe en la cara en la corrida de Mayra Acevedo, que estaba sola contra 5 de River. No llegaba nadie de Belgrano. Ahora sí, Reche. Por detrás se la quitó Stephanie Melgarejo. López, que intenta, no puede con Arrieto. Y ahora sí, se viene Arrieto a ver si puede meterle velocidad. Va Arrieto. Y va llegando, mire quién, Laura Felipe. Al quite, a la recuperación de River. Y Felipe se vistió de 4 y a salir por la banda derecha.
cómo le está costando lo físico a Belgrano. En esta jugada se vio clarísima cómo cuando Arrieta recupera, a Mayra le costaba, a Mayra Acevedo le costaba correr por el otro lado. Ariana Reche se quedó detrás porque ya sabía que no iba a llegar en velocidad. Aparecían estáticas Sabrina Maldonado y la Pepa Gómez, que ya estaban corriendo para el otro lado, ¿no? Y tenían que cambiar de dirección. Se nota ya. Y la dejaron cortita y muy atenta Gaby Rica, porque entraba Carolina Berizamberri, también Agostina Olseyer. Atenta la arquera pirata. ¿Cuánto juega lo físico? Le preguntábamos a Dani Díaz en la previa. Bueno, yo creo que ahora se empieza a ver, y que en el segundo tiempo Belgrano va a tener que ser muy inteligente para contrarrestar esta diferencia entre River Plate, que viene acostumbrado a un ritmo de encuentros, de competencia muy distinto al de Belgrano. Está en el piso Sabrina Maldonado, compañeras. Vamos a ver si piden asistencia médica para ella. Se toma el tobillo izquierdo. Bueno, otra vez Sabrina Maldonado. Seguiremos atentas a la jugadora de Belgrano. Es que esta Copa Federal es muy exigente a nivel físico, pero además Belgrano, siendo un equipo que llega clasificado desde el Consejo Federal, se ha enfrentado a rivales durísimos, de los que, si se quiere, podemos llamar candidatos, ¿no? En cada una de las copas y en cada uno de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Racing, San Lorenzo, ha dejado en el camino, se viene, atención Maldonado, va a salvar Melgarejo, la salva Melgarejo, el cabezazo de Maldonado con muchísimo suspenso, lo termina sacando Melgarejo, que está encendida, que es pieza fundamental. Esto es para Belgrano. No le dieron el gol. Bueno, se gritó como tal recién en el banco de River. Qué llegada de Melgarejo, pelota larga, lo veníamos diciendo. Una línea del fondo muy adelantada del conjunto millonario. La pasó directamente la pelota, llegaba bien Maldonado a calcular el salto, pero salvó la lateral derecha de River. Ahí va la Pepa Gómez con Reche. Otra vez Gómez, intenta Gómez, no podía por lo bajo. La segunda le queda a Rieto, que le entró como vino a la pelota y que tuvo que detener a Antonella Álvarez de Olivera, porque hay dos jugadoras de River en el piso. Sí, chocaron. Una creo que es Agostina Olseyer, sí. Y creo que la otra es Melgarejo, si no veo mal. Chocaron feo, ¿eh? Se escuchó hasta donde estoy yo el golpe. Sí, se chocaron entre ellas ante el globito de la Pepa, cuando vemos en la repetición la salvada de Titi Melgarejo, que realmente se grita como un gol. Hablábamos del resultado corto, hablábamos de que River no fue lo contundente que pudo haber sido por la cantidad de llegadas que tuvo en ataque. Bueno, casi le cuesta muy caro, como siempre digo, como me enseñó mi padre y dice el manual, ojo, porque los goles que no se hacen en un arco. Y ojo. Agustina Vargas es la jugadora que está en el piso, que está siendo atendida por los médicos. Y ojo, Melucaler, porque usted sabe qué pasa. No. Si en los 90 minutos no terminan igualados. No es una palabra que esté en condiciones de escuchar el día de hoy a los 40 minutos del primer tiempo. Dígalo, que me tapo los oídos. Lo voy a decir. En caso de igualdad en los 90 minutos, como en toda la Copa Federal, directamente a la definición por penales. Ya están arriba ambas jugadoras de River, ¿verdad? Sí, ya están recuperadas. Y la pelota la tenía Belgrano. Por eso el bote a tierra. Lo controla Ari Reche. La va a buscar Sofía Salas. Y llega Salas. Y buscaba Salas, pero esto es saque de arco para River. No está precisa Ariana Reche y Belgrano la necesita mucho. Es una jugadora tiempista que no la vas a ver correr, ¿no?, con mucha velocidad o por toda la cancha, pero sabe ubicar bien los espacios y hace unos pases filtrados y tiene una calidad desde la inteligencia que realmente el plantel de Maxi Luján, que recién lo veíamos preocupado, necesita mucho. La sociedad de ella entre la Pepa Gómez. Claro, River tiene un triángulo en el medio campo que no las está dejando ni pensar. Es excelente, lo venimos diciendo a lo largo de toda la Copa Federal. Ese concepto de Daniela Díaz con Vargas y por delante Morcillo y la Maga Díaz.
que aparte son incansables. La veíamos a Vargas, Morcillo, después con Del Treco, otra vez la capitana. Va Morcillo, la seguía a Rieto, no se va la pelota, quiere evitar el lateral y la regala a Rieto para Del Treco, que levanta el cabezazo del Seyer. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de River! De Agostina Olseyer, que está imparable, que está incansable, y River va una y otra vez. Belgrano 0, River 2. Y otra vez un error en la salida de Belgrano, porque intentando evitar ese lateral, la Colo Arrieto, después de haber marcado a Justina Morcillo, que está teniendo un partido fenomenal, se la cedió a Martina Del Treco, que así como Olseyer había colocado un centro perfecto para el gol anterior, recién la 19 hizo lo propio para la delantera, que lo único que le faltaba era gritar el propio. El día de hoy, golazo de River una vez más, que encuentra espacios desde el medio campo, encuentra espacios desde los laterales, con los centros, es mejor que Belgrano, y aunque no podemos hablar de merecimientos, bueno, la realidad es que el resultado condice con el desarrollo del partido. Y se viene Olseyer a meterla, va pasando y le va a quedar a Del Treco, otra vez River Del Treco. Y afuera, la pelota de Del Treco va a ser saque de arco para Belgrano. Y ahora sí la dejo a Luar Giles. Cuarto gol para Agostina Olseyer en esta Copa Federal. Ya había convertido en los octavos contra Guaraní Antonio Franco y también lo hizo en cuartos contra Huracán. Tenía 2 goles en el Campeonato Femenino YPF 2022, 19 años de Crespo, Entre Ríos. Federal, federal. Esta copa. Morcillo a las manos de Gaby Rica. Y 44 minutos tenemos del primer tiempo. En contra de Pereira y Olseyer para la victoria de River. Y qué suelta está jugando Justina Morcillo. Qué importante para ella tener a Vargas detrás en ese triángulo que veníamos mencionando. La número 10 más adelantada que nunca en River, donde se la necesita. Construyendo el juego, leyendo el tramo del partido. Recién llegaba de vuelta, ¿no? En el segundo gol de River en profundidad. Qué calidad que tiene la capitana y qué sociedad encontró con Milagros Díaz al lado también. Felipe con Morcillo. Ya estamos en tiempo cumplido. Veremos la adición. ¿Ya? Se van a jugar 2 minutos más. 45 de 47. Qué timing esta transmisión. López. Melgarejo. Busca Melgarejo. Espera Melgarejo y decide con Virizamberri. La cortó Pereira. La Pepa Gómez con Arrieto. Abajo la Pumu Sánchez. Al frente estaba Andrea López, atenta en la defensa de River. Y lo veo muy cansado a Belgrano. Intenta Vargas al sector de Laura Felipe. Llega allí la lateral por izquierda de River. Otra vez Vargas. Gaby Santos le va metiendo tranquilidad al partido River. Con el resultado un poquito más cómodo. A ver, Del Treco. Mira al frente, Del Treco, ya va pasando, Virizamberri, es ella quien la recibe, Virizamberri, el giro para hacerse el espacio, va Virizamberri y Arrieto le dijo, dos lujitos a mí no. Maldonado, va Maldonado ahora en el medio, lucha Maldonado, buena pelota de Maldonado para que se lleve a Acevedo, se termina golpeando con la Colo Arrieto, antes no había falta, dice Álvarez de Olivera, y qué buena pelota había jugado Maldonado. Tremendo, el lujo primero, el pase filtrado, fueron las dos en velocidad y ante la buena salida del fondo de River se terminan chocando entre compañeras. Es más intención que juego lo del Pirata Cordobés en este tramo del partido. Es ver si alguna adelante puede con individualidad romper la defensa del conjunto millonario, pero no le veo mucha energía, mucho resto a Belgrano como para construir un poco más. Y mientras la tenía Agustina Vargas, hay tiempo cumplido la primera etapa. A pensar en los segundos 45 minutos en este entretiempo de la final de la Copa Federal. Lo gana River con un gol en contra de Pereira a los 28 y con un gol
de cabeza de Agostina Olseyer a los 43. Este es el resultado parcial que nos regalan en el Estadio Ciudad de Vicente López. Nos vamos a un descanso, a un breve cortecito y después seguimos disfrutando la final de la Copa Federal. AFA Desarrollo y que sigan los torneos. Estamos de vuelta desde el Estadio Ciudad de Vicente López disfrutando de esta gran final que nos regalan Belgrano y River. Lo gana River, pero ahora tenemos la palabra de otro de los protagonistas también de esta historia que está escribiendo Belgrano. Lucila Argiles está con Luis Artime. Exactamente, estamos con Luis Artime, el presidente de Belgrano de Córdoba. Lo primero que te quiero preguntar, independientemente del resultado, ¿cuál es la importancia de que exista esta Copa y de que hoy Belgrano la pueda estar disputando? Bueno, primero, muy buenas tardes. Y la verdad que es una Copa más que importante porque muestra el fútbol como si fuera en el masculino una Copa Argentina, donde compite el interior, clasifica el interior y viene a Capital a jugar. Es una visibilidad que hoy, si no estás participando en torneos de AFA, el país no lo tiene. Entonces creo que esta es la oportunidad para decir, che, competimos todos, hablamos de un fútbol federal, bueno, hablemos de un fútbol federal también femenino.
Melu Caller quiere preguntar o sigo. No, sí, ¿qué tal? Luis, la verdad es que venimos siguiendo la campaña de Belgrano desde que entró en AFA y en cada transmisión hablamos de la decisión política, ¿no? Que también llevó a Belgrano a poder disputar el día de hoy esta final. Digo, vos vas hasta a los entrenamientos del equipo femenino y eso me parece que es importante mostrarlo porque no es magia, ¿no? Acá no hay magia. Tratamos de estar en lo que podemos, no nos podemos dividir, pero verdaderamente sí, desde el principio de nuestra gestión dijimos que íbamos a gestionar para estar en AFA. No fue fácil, no. Porque la verdad, ustedes saben muy bien cómo hay que, la logística, hay muchos equipos de Capital Federal que no quieren ir al interior, uh-huh. Es un costo, nosotros estábamos hasta dispuestos a pagar ese costo del traslado, porque creíamos que era el momento para apostar. Belgrano hacía mucho tiempo que venía pidiendo pista, sí. Las chicas hace mucho tiempo que estaban luchando, y bueno, lo hicimos, tuvimos la posibilidad de ascender a la C, de la C a la B, ascender al fútbol hoy profesional, ser uno de los equipos del interior del país, que se podría decir históricos, y primero, como es Belgrano en casi todo, de estar hoy en el profesionalismo del fútbol. Y eso ha conllevado que muchos equipos, mismo de Córdoba, tengan que implementar sus equipos para jugar en la primera C, en la primera B. Y bueno, eso ha movilizado. Y bueno, es un orgullo personal de mi conducción y un orgullo de Belgrano también, hoy haber reactivado un poco el fútbol femenino en el interior. ¿Cuál es la diferencia, Luifa, entre hablar de costo, de gasto y de inversión para el desarrollo justamente de la disciplina? Mira, yo no me puedo comparar con otras instituciones, pero sí puedo decir que mi institución está en condiciones hoy de afrontar, no solo económicamente, porque los primeros 2 años Belgrano invirtió, en la C invirtió, en la B invirtió, pero hoy yo puedo decir que si verdaderamente hay una intención política y uno gestiona, los sponsors se consiguen, la plata se consigue y verdaderamente puedes estar compitiendo hoy a cualquier nivel del fútbol argentino. Cortita y última mía, Lu, y te dejo cerrar. Las conoces muy de cerca la mayoría de estas jugadoras. En el festejo del masculino se vio la confianza, ¿no? También que se tienen. ¿Qué tiene este plantel que además llegó hasta donde llegó? Un amor propio terrible, un sentido de pertenencia terrible. Belgrano es un club con mucho sentido de pertenencia y estas jugadoras, además de jugadoras, son hinchas. La última, y te dejamos ir a disfrutar del entretiempo. ¿Un mensaje para estas jugadoras y para esta gente que se vino hasta acá a alentar a Belgrano? Para las chicas le dije hoy que esto era la frutilla del postre. Lo que hicieron fue espectacular y que disfrutaran este partido. Verdaderamente yo sigo como jugador, sigo teniendo fe que lo vamos a dar vuelta. Sabemos que es difícil porque enfrente está River, es un equipo de larga trayectoria en la división, hemos pecado y hemos pagado a lo mejor haber jugado esta seguidilla de partidos con equipo de primera, hay un desgaste físico, pero van a sacar el amor propio que tienen y seguramente dejarán en cancha lo mejor para Belgrano. Y lo de la gente, bueno, Belgrano es así, Belgrano sorprende, están todos locos, es verdad. Agradecerte, desearte lo mejor y darles la bienvenida a la Primera División también, obviamente. Dale, muchísimas gracias. Pasó Luis Fartime. Bueno, pasaba el presidente de Belgrano entonces también por aquí, por nuestra transmisión de la gran final de la Copa Federal entre Belgrano y River, que sin duda tiene como protagonistas a las Piratas. Suceda lo que suceda con el resultado, que hasta el momento está en favor de River. Tiene todavía el chip de jugador. Artime, en esa última pregunta, y cómo ve a este Belgrano, ¿no? Que va a salir en el segundo tiempo, veremos. Por ahora, lo que vimos en estos primeros париparams Oscar, fue un dominio de River bastante importante, ¿no? Controló desde la mitad de la cancha absolutamente todo en el juego. Sí, y lo ha podido plasmar en este resultado 2-0. Nos vamos a meter entonces en el resumen de esta primera parte, Melú. Que tuvo muchísimas chances para el equipo millonario, que comenzaba con Del Treco por la banda izquierda. Después, lo decíamos, había cambiado de lado con Agostina Olseyer porque
tenía más pimienta la número 21 por el sector izquierdo para romper con una zona que le estaba complicando muchísimo defensivamente a Belgrano. Llegaba en profundidad por los extremos, construía desde la mitad, se adelantaba cada vez más Justina Morcillo y cuando la 10 está cerca del área, suceden cosas. Aparecía el remate, el primero de media distancia tratando de sorprender a Gaby Rica de Olseyer. Bien por la arquera, no podía Melgarejo en el rebote. En todas las situaciones de gol estuvo ella. Y principalmente en ese sector, donde la volvemos a ver bajar como quiere. El balón Agostina Olseyer volvía a intentar la más picante de esta primera parte. Y como ven, todas las llegadas eran del conjunto millonario. Y después del centro de la jugadora que más mencionamos en esta primera etapa, el gol en contra entonces de Maga Pereira. Intentaba la Maga Díaz, el palo le decía que no, y en esta, la más clara, la más peligrosa, la única que tuvo Belgrano, después de un pase largo, Sabri Maldonado, ante un mal achique de River, intentaba poner la igualdad, salvaba a Melgarejo, y a los pocos minutos, el segundo tanto de River, Agostina Olseyer, marcado del propio, casi al final de la primera parte, y por eso ahora el conjunto de Daniela Díaz va ganando 2-0. Bueno, así las cosas entre Belgrano y River en el primer tiempo en el Estadio Ciudad de Vicente López. Nos vamos a ir a un cortecito más para esperar el segundo tiempo. Quédense ahí que se viene la última parte de la Copa Federal. AFA Desarrollo y que sigan los torneos. Y de vuelta para vivir el segundo tiempo entre Belgrano y River por la final
de la Copa Federal, que está ahí cerquita de las protagonistas esperando para ver quiénes la van a levantar. Hasta el momento es River, que está ganando por 2-0 el resultado, pero queda tantísimo por delante. Todo el segundo tiempo, 45 minutos. Justina Morcillo le decía a Lu Argiles el otro día después del partido de Huracán qué significaba llegar, ¿no?, a la final para ella, para River, y decía, además de satisfacción, justicia. Para un equipo que trabajó, que se formó, que se fue construyendo, después también, ¿no?, de no haber llegado a demasiadas instancias finales. Recordemos la última vez contra Boca Juniors, un resultado bastante adverso también para estas jugadoras. Y antes había sido la final contra Guay Urquiza, que también había perdido el plantel que dirigía Daniel Reyes en ese momento. Y decía, ¿no?, la capitana, que estuvo en tantos momentos duros, en algunos muy buenos también, el último campeonato, estaba lesionada justamente Justina Morcillo. Y decía que esta copa, esta final de la Copa Federal, era un poco de justicia. Bueno, creo que River, además de justicia, en este momento está poniendo todo el fútbol. Y fue un primer tiempo en donde se notó muchísimo lo que busca el conjunto de Daniela Díaz y lo que va a seguir desarrollando seguramente el año que viene, ya con un plantel más armado por ella. Un River que quiere ser protagonista, y el primer pasito, nos decía Daniela Díaz, es esta final, es esta Copa Federal, pero también está Belgrano, que veíamos está realizando variantes para el segundo tiempo. Sí, compañeras, se hicieron efectivos hasta el momento dos cambios. Se retiró con la camiseta número 6, Noelia Basaroto, y con la 7, Sofía Salas. Ingresaron con la 13, Ana Daniele, y con la 16, Camila Casarino. Esos son los cambios que mostraron recién las DTs, pero también la veo afuera la Pepa Gómez. Ahora vamos a confirmar. Es que la que salió por Casarino parecía ser la Pepa. Ahí estoy chequeando, estoy contando también numeritos. Sí, acá abajo también estamos confirmando, compañeras. Bueno, a la marca iniciará el segundo tiempo. Y ya vamos a confirmar los cambios. Ahora sí, se juega el segundo tiempo entre Belgrano y River. Lo gana River 2-0. Y la juega River desde el medio. Felipe. Avanza Felipe, ya confirmamos los cambios en Belgrano. En River me parece que no hubo ninguno. Mismas 11 por el lado de River. El último cambio que hubo en Belgrano, se retiró con la 10, como decíamos, la Pepa Gómez. Ingresó con la número 15, Camila Zárate, 21 años para ella. Bueno, tres modificaciones en el entretiempo. Lo de Sofi Salas lo veníamos hablando, ¿no?, en el correr de los minutos de esa primera parte. Camila Casarino era una opción ya bastante fácil, ¿no?, para implementar en ese sector. La salida de la Pepa, hay que ver cómo estaba físicamente también la número 10, que le costó, que en un equipo partido no pudo tener la pelota. Y a ver si Belgrano, en este nuevo sistema táctico, tratando de que Sabri Maldonado y Mayra Acevedo puedan tener más oportunidades adelante, logra conectar con el balón. López por la derecha para Melgarejo. Se le escapó a Titi Melgarejo. Lateral para Belgrano. Por la banda izquierda, Mariana Sánchez. La Pomu. Juega Sánchez, buscaba Reche. Hay falta sobre Agustina Vargas y va a ser tiro libre para River. Y este tipo de faltas, ya vimos dos en un minuto y medio, hablan del cansancio. Llegar tarde, de atrás a la pelota, y que el único recurso, ¿no?, que puedas hacer para impedir la subida de River sea ese tipo de infracciones, tiene que ver con ese desgaste físico que venimos hablando del conjunto de Luján. Manos arriba y pelota después desde el Treco. No llegaba Olseyer, pero sí llega Mili Díaz. Avanza ahora Mili Díaz. La tiene prendida Casarino. Levanta Díaz a las manos de Gabriela Rica. Atenta cubriendo el primer palo. 2-0 lo gana River. Y ya vivimos el segundo tiempo de la final de la Copa Federal.
Y si no pudo convertir más, fue en gran parte por ella, por Gabriela Rica, que tuvo un par de mano a manos fundamentales en su propio arco. Después sí es verdad que en el rebote, en las segundas jugadas, todas las pelotas caían en los pies de River. Esponda a presionar. Upa. Iba Maldonado, salió muy bien Esponda. Pereira jugando Casarino. Cortaba y robaba Virisenberry. Morcillo para Díaz. Y Díaz ya enseguida con Felipe. Intenta hacer un triángulo en el medio también Belgrano. Ahora con el ingreso de Cami Zárate por la izquierda. De Casarino por la derecha. Y Ariana Reche siendo la conectora del triángulo por delante de Arrieto, que se ubica directamente un pasito por delante de las centrales. Controla Olseyer y salía Mili Cisneros, que se la quitó lateral para las millonarias. ¿Cuánto trabajo tuvo Cisneros el día de hoy? Imparable Olseyer. De manos va a reponer Felipe. Espera Felipe, ahora sí. De cabeza Cisneros, queda dentro del área y la cubría. La Colo Arrieto para Gabriela Rica, que es la arquera que tiene Belgrano. Va a salir Gabriela Rica y sale. Ahora en el medio buscaba a Morcillo, también Maldonado. López más atrás. A iniciar de cero con Esponda, otra vez molestando. Sabrina Maldonado. En la salida gana Casarino, que ahora la disputa con Felipe. Le cometía falta. Casarino a Felipe, tiro libre para River. Y viendo todo lo que vivimos en esta Copa Federal, qué mercado de pases se nos va a venir, ¿no? En este verano. Mileo, Argiles, ¿ustedes qué dicen? Bueno, pasó ya en el mercado de pases anterior, ¿no? Que hubo algunos cambios picantes. Este viene con cambios en cuerpos técnicos incluido. Y yo le digo que está sonando el teléfono. Che, ¿y tal? Sí, por supuesto. ¿Y tal? Va, Cisneros. La buscaba a Sabrina Maldonado. Hay falta, dice Antonella Álvarez de Olivera. Quedó muy dolorida Cisneros. A ver. Sí, se la ve muy dolorida. La 4 de Belgrano, de hecho, están pidiendo el ingreso de los médicos para asistirla. Y no es una jugadora que suela estar en el piso, y que se quede después de algún golpe. Se la ve muy dolorida a Mili Cisneros, que decíamos ha tenido uno de los trabajos más duros en esta jornada, sin lugar a dudas. Tratar de contener las llegadas, las subidas de Agostina Olseyer, que fue la más movediza, la más dinámica, la más picante en lo que va del partido. Y mientras asisten a Cisneros, las suplentes de River comenzaron a hacer movimientos precompetitivos. También las suplentes que quedaron en Belgrano en el banco están haciendo la entrada en calor. Bien. Están asistiendo entonces a Milagros Cisneros. Podemos repasar, Lu, si te parece, qué le queda a Belgrano y también qué tiene River en el banco. 12, Alzapiedi, 14, Araya, 17, Itargueta, 18, Arce. Esas son las variantes que le queda a Belgrano y River todavía no ha realizado, tiene banco completo. 14, Pontel, 6, Mereles, 13, González, 24, Ludueña, 26, Montenegro, 7, Acuña, 9, Pereira. Bueno, tranquilo el banco de River, la veíamos a una de las jugadoras de Belgrano prepararse. Veremos, al parecer, Milagros Cisneros no puede continuar, ¿eh? No, compañeras, está ingresando el carrito con la camilla para sacarla del campo de juego. Vamos a ver qué es el dolor que tiene y si puede seguir jugando. Yo no lo creo, hay mucha muestra de dolor en Milagros Cisneros. No, ya está lista Melanie Arce para hacer su ingreso en lugar de Cisneros. Mela, otra de las jugadoras que tuvieron su primera participación con este equipo, ¿no? Con el de AFA, podemos decir, en esta Copa Federal. Dicen las referentas. ¡Puf! Que hay que verla jugar, a la Mela. Ya tuvo sus minutos en esta Copa Federal. Melanie Arce.
Está esperando ahora a ver si se confirma el cambio en Belgrano y la salida de Milagro Cisneros. Esperamos que no sea nada lo de la número 4. De enorme esfuerzo físico, no solamente en el partido de hoy, sino que en toda esta Copa Federal, porque dijimos, Belgrano ha enfrentado a rivales durísimos, a Racing en la primera fecha, en octavos de final, a San Lorenzo en los cuartos y a Rosario Central en la semifinal. Es la Luchi, ¿no?, la que va a entrar. Sí, cambio de último momento, se retiró Milagro Cisneros, vamos a averiguar qué es lo que tiene porque se retiró lesionada, ingresó con la número 14, Luisana Araya, 15 años sí. Para ella. Bueno, hablando de presente y futuro de nuestro fútbol, las muelitas en Belgrano, toda la banda, ¿no?, de inferiores de River consagrándose con la sub-16 y la reserva, como decíamos, con el campeonato este año. Lo hablábamos con el presidente de Belgrano, Luis Fartime, no hay magia, ¿no? Hay desarrollo, hay inversión. Y las inferiores de estos dos equipos lo demuestran. Y ahora sí, pelota otra vez en juego. En 8 minutos de segundo tiempo. Buscaba Belgrano, pero ya la tiene con tranquilidad Lara Esponda. Y sabe que al mismo tiempo... ¡Upa! A ver, la robó Acevedo. Si encuentra el espacio, le va a pegar. Va Acevedo, insiste. Aparece ahora Casarino. Le pega Casarino enfrente Gaby Santos. Cortando el remate. Y ahora River otra vez tranquilo. Paredón, Santos. La verdad, qué dupla central hicieron con López en esta Copa Federal, ¿eh? Contundencia, jerarquía, experiencia. Y la va llevando ahora Onseyer. El quite muy bueno de la Colo Arrieto. La capitana que tiene las piratas, Maldonado. Quería con Casarino, interceptó Felipe. Santos no entregó bien, Maldonado que roba. Insiste Belgrano, se va armando de a poquito. Pero ahora otra vez la tiene la defensa River. ¿Paredón, dijiste?, me dijo la Colo Arrieto. Bueno, yo también estoy acá. Que lo ha sido durante toda la Copa Federal, ¿eh? Tremendo lo de... La mediocampista aprovechó para mandarle un beso gigante a la Adri, la mamá de la Colo, a toda la familia, que lo dijo ella en la nota, ¿no? También están siempre presentes, viajaron a todos lados. La barra brava oficial de Belgrano de Córdoba, la mamá de la Colo. Y Arrieto, que se confió y tuvo que regresar. Salida de Belgrano, que en el medio busca a Felipe. Onseyer, Mili Díaz. Felipe otra vez. Se va intentando acomodar River y ahora no lo está pudiendo hacer como en la primera parte. Maldonado. Bajó la intensidad. Reche, ya pasó Sánchez. Y Reche la va a buscar a Sánchez. A ver si llega la Pomu. Va Sánchez a pura velocidad. Llega la Pomu. La sigue por allí. Del Treco. La saca del Treco. Enfrente Viri Zamberri. Salió muy bien del Treco. Del aprieto en el que... La había metido la Pomu Sánchez. Otra vez Belgrano y el balón. Pereira, Arrieto. Y en el lateral derecho, ahora Araya. En donde más se ve que bajó la intensidad River es en la precisión de los pases. No están siendo firmes y ahí es donde se le ve el cansancio también al conjunto millonario. Y Acevedo que insiste. Le quitaban bien la pelota. López que la saca. El anticipo era de Sánchez, por eso el lateral es para las dirigidas por Daniela Díaz. Usted no sabe la cantidad de veces que la Pomu Sánchez hacía ese tipo de subidas que vimos en la jugada anterior en el ascenso. Claro, River no la dejó nunca a la lateral izquierda poder hacer ese camino, poder subir a ser parte también de las jugadas ofensivas. Obligó a la número 3 a quedarse siempre atenta a la defensa y el físico también la obligó a regular ese tipo de llegadas, pero la necesitó Belgrano hoy, necesitó que se sumen más jugadoras al ataque, estaba partido, no pudo en ningún momento por ahora. Daniele y Pereira hacia la derecha, Araya, otra vez Pereira, vista al frente, tiene la pelota Belgrano, el equipo de Maxi Luján. La mandó hacia adelante, de cabeza a Felipe y después Mili Díaz. A un toquecito para Onseyer. Llega Araya. Él la manda hacia el frente. A llegar allí, Casarino la dejó para Maldonado.
Conecta Belgrano, conecta Maldonado. Había falta sobre Sabrina Maldonado. Y el tiro libre es para Belgrano. Yo creo que la inventó Sabrina Maldonado. Llegaba bien Vargas también, que es molestísima en la marca. Llega a todas. Está muy bien ubicada la número 5. Le cedió el balón River a Belgrano en este tramo del partido. Por ahora no lo pudo aprovechar el conjunto cordobés. 12 minutos de segundo tiempo. Ariana Reche frente al balón. La mete Reche. Esponda. Lara Esponda. La firma y la defensa del arco de River. Esto sigue 2-0 en favor de las millonarias. Parecía que se abría ese centro, pero se empezó a quedar la pelota directamente a las manos de Esponda, que no ha tenido que trabajar demasiado en este partido. Esponda con los pies. Gaby Santos. A presionar a Acevedo y también Casarino, que la robó. A ver, Casarino. Intenta y consigue el tiro de esquina en favor de las piratas. Entró bien Casarino. Atenta y con buen timing, porque las tres veces que salió a anticipar las ganó. Porque claro, si queda después pasada, Agostina Olseguier es la que está detrás de ella. Y ojo, ¿no? Con Esponda. Sí, quedó dolorida. Están ingresando los médicos a asistir a Lara. Bueno, y me deja el partido entonces para contarle que en este mismo momento se está jugando la primera final por ver quién es el segundo equipo que asciende a la máxima categoría de nuestro fútbol femenino. La primera final en Rosario entre Argentino y Banfield. Por ahora la ganan las locales 1-0. Fin de semana que viene la vuelta. Qué final que tenemos también en la segunda categoría de nuestro fútbol femenino. Hay que ver en un par de fechas también qué pasa con la C, que tiene a San Luis y a Talleres de Córdoba, hablando de federal, ¿no? Hablando de federalizar nuestro fútbol. Tres equipos a punto de ascender entre las dos categorías que no son de Buenos Aires, y uno como Banfield, que si hablamos de decisión política como acá en Belgrano, también se nota y también se ve, ¿no? Y se siente. Ahora sí, el tiro de esquina que hace Reche. Se va pasando igual el cabezazo. La salvará a sacarlo. Y pide afuera. Mano. Sí, sí. A ver. Sí, podemos verla, pero mientras tanto, es tiro de esquina para Belgrano desde el otro lado. Para mí no, más allá de que el movimiento del cuerpo termina extendiendo la mano. Bueno, ahí justo no se ve, pero creo que impacta en el pecho la pelota. Desde la izquierda, en 15 minutos, a buscar Belgrano, el descuento, el centro de Reche otra vez, de cabeza la sacó Melgarejo, y a buscar la segunda, fueron todas, pero el lateral lo gana Belgrano, Araya con Maldonado, Olseyer, que la quita, no se va la pelota, por eso llega tranquila Murcillo a retroceder ahora Belgrano, Murcillo y el balón, esperando. Y pasando del Treco por la banda derecha ahora del Treco. Cómo limpia y ordena Morcillo, Mili Díaz. Morcillo otra vez. Ahora jugando con Melgarejo. Conecta River, aparecen todas en este segundo tiempo. Y estoy para ver un poco más que 10-15 minutos a Yelena Acuña en River. Creo que este partido es para la extremo también llegada, ¿no? Con Daniela Díaz. López para Felipe. Avanza Felipe. Pasó Felipe. Cayó Felipe sin falta, dice Antonella Álvarez de Olivera. Reche. Buscando Belgrano. Va Reche. La sigue Acevedo. La más obvia hizo Reche. Por eso cortó bien en la defensa River. No tenía otra opción. Iba muy en la misma línea de la pelota Mayra Acevedo. No llegaba Sabri Maldonado, que estaba por detrás de la jugada. Tenía que sacarse la pelota de encima Ariana Reche, porque ya le llegaba la marca. Lo que le pasó durante todo el partido. Cuando tiene la posibilidad de atacar con un poco más de profundidad, le cuesta a Belgrano sumar jugadoras para hacerlo. Entonces se queda sin opciones. Melgarejo. Piri Zamberri, Morcillo. Pasó muy bien Morcillo la mitad de la cancha. Todo el partido. Melgarejo. River y el balón. Aparece la posesión que vimos en el primer tiempo. 17, tenemos ya en la segunda parte. Los dos goles fueron
en la primera instancia. Ahora Sánchez sacando de cabeza. Y Zárate que busca. Y Sánchez que sale. Atención, se puede venir River a buscar Viri Zamberri. Otra vez a sacarla. Ahora sí al costado fue Daniel, Ana Daniele. Sí, sí. Y el lateral es para River. En el medio Vargas con Felipe. Tiene terreno Felipe. Decide jugarla con Olseyer. A encarar. A Olseyer. A levantar ahora sí. Se va pasando, pero igual del otro lado está Del Treco. Del Treco que la mete de cabeza. Pereira que la saca. Y ahora Zárate con Reche a buscarla. A Acevedo. Bien parada. La dupla central de River. No puede Acevedo. Ya la tiene Lara Esponda. Es que River tiene juego asociado. Toca hasta encontrar los espacios. Con cambios de frente. Belgrano, la verdad es que en este momento del partido, la única herramienta que está pudiendo demostrar es alguna pelota larga para que o Acevedo o Maldonado se la arreglen arriba. Y Melgarejo ahora por la derecha con Del Treco. Otra vez a levantar el centro. Del Treco sale rica. Offside. Y estaba en posición fuera de juego Carolina Viri Zamberri. No vale este ataque de River. El indirecto es para las piratas. Que respira un poco porque después de esos primeros 10 minutos en donde River le cedió el balón a Belgrano, se despertó nuevamente en la segunda parte el mediocampo de Daniela Díaz. Con otra presión alta vuelve a ser el protagonista. Por la derecha, Luisana Araya. Pelotazo de Araya que se va a perder y va a ser saque de manos para River. Gran jugadora de Dígalo con Mímica, dicen Luciana Araya. Los datos que me pasan acá desde producción. Felipe y el balón. Avanza Felipe. Olseyer. A llegar Ari Reche. La sacó Olseyer. Ahora de manos. Las piratas van a jugar. Y más allá de la broma, gracias a la gente de prensa de ambos clubes, tanto de River como de Belgrano, y toda la gente que ama la disciplina y que hace que nuestra tarea sea muchísimo más fácil. Con información, bueno, por parte de Belgrano, realmente estadísticas, como siempre bromea nuestra colega Macarena Jorge Camaño, a quien les digo que sigan en Twitter, Julieta Ferreira, @cementerio, sabe hasta cuántas veces se estornudaron en el torneo, ¿no? Sus propias jugadoras. Bueno, así tenemos los números. Lugar Giles no me deja mentir. Por parte de River, siempre también muy prolijos y profesionales trabajando, lo cual debería ser la norma, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todavía es un poco la excepción, así que agradecer a cada uno y cada una que hacen posible esto. Karen también acá, obviamente, en River. Me sumo al agradecimiento y le mandamos saludo a Lau y a Pancha, que seguramente están en su casa mirando. Le damos la bienvenida, claro, a la vida, a Pancha. A una nueva millonaria. Felicidades por esa familia. Bueno, nos sumamos al saludo entonces para toda la gente que contribuye en hacer crecer al fútbol femenino, que está marcando otro pasito en la historia con esta final de la Copa Federal, que hasta el momento la gana River, que sigue jugando con Felipe. Se acerca a Rieto para no dejarla pasar. Felipe para Del Treco. Faltaba morcillo ahí. Y llega Del Treco a las manos de Gabriela Rica. Está muy libre Del Treco para levantar centros en esta parte del partido. Y Felipe había frenado y, claro, de memoria ya sabía que detrás de ella iba a venir alguna de las mediocampistas. Bueno, Mili Díaz ya estaba en posición de ataque y Justi Morcillo estaba en la mitad de la cancha, ya un poco esperando que sus compañeras dieran el ataque. Claro, la necesitaban en ese lugar. Felipe no sabía muy bien qué hacer y ahí apareció Martina Del Treco. Y saca a Pereira y después Daniele. Vista al frente y a buscarla Maldonado. Ganó en el medio Maldonado. Todos se la Santos. Fue a quitar Gaby Santos. Arrieto no podía, Richie sí. Y adelante peleaba Acevedo. Quedó golpeada Acevedo. La pelota la tiene River con Felipe. Recordemos que Mayra Acevedo llegó ya lesionada a la Copa Federal. Jugó todos los partidos y le han pegado además a la delantera, que fue una bestia en esta Copa Federal. 29 años tiene Mayra. Mayra Acevedo se incorporó a Belgrano en el 2021. 28 goles hizo en la B.
Es una máquina, Mayra Acevedo, y sin dudas va a dar que hablar cuando esté en sus mejores condiciones físicas, porque si ha jugado así, con un esguince esta Copa Federal, es imparable la número 9 de Belgrano. Y después de, repetimos, ¿no? También un torneo larguísimo que tuvo la primera vez. Tiene Belgrano ahora la pelota. Arrieto con Richie. Y Richie la buscaba Casarino. Allí Olseyer, hablando de imparables. Esta es Vargas. Juega Vargas con Melgarejo. Melgarejo y el balón. La va a meter Melgarejo de cabeza a Pereira. Y después Sánchez a pelear con Titi. Sánchez al piso, la gana Titi Melgarejo. ¿Qué espera ahora? La pisa, juega con Del Treco. La buscaban a Morcillo, se la quitaron a Morcillo. Y ahora Belgrano va a tener que hacerlo despacito. A ver si la busca Acevedo. Va Acevedo sola contra el mundo. Va llegando Sabrina Maldonado. Juega ahora sí Maldonado. No llegaba Reche. Sí está atenta Casarino. Por la derecha Araya. Avanzando Belgrano con la pelota. La va a meter Araya de cabeza. La saca López y a buscar después Casarino. Pero estaba firme Olseyer. Y de una contra de Belgrano. Claro, Mayra Acevedo tuvo que poner el freno. Aparecía la Sabri Maldonado, pero eran 2-6 de River. Imposible hacer esa cantidad de metros trasladando el velón para el conjunto de Luján, que sigue muy partido y que encima, a medida que van pasando los minutos, el cansancio se nota más aún en jugadoras imparables como Maldonado y Acevedo. Felipe para Díaz. Y Díaz avanzar y al piso Araya. Lateral para River por la banda izquierda. River que todavía no realizó cambios. Cuando los realice... ¿A quién quería ver Melucaler? A Yelena Acuña. Está intensificando. Bien. López y el balón. Melgarejo. Avanza Melgarejo y se frena, se detiene. Juega con López. Otra vez Melgarejo, 25 casi del segundo tiempo. López. Y allí no está Gaby Santos, está Vargas. Ahora sí, Santos. Quiere salir Santos y se la quiere robar Casarino. El lateral de todas formas es para River. ¿A dónde está Santos? ¿Dónde empieza a presionar River? Gran partido también de la número 17 con un control y una experiencia fenomenal. Reche que busca Berizamberri también, le queda Acevedo. La buscaba Casarino. Casarino, se la lleva Casarino sin poder bajarla. Quien sí la bajó y pone el cuerpo ahora es Felipe. Hay falta sobre Laura Felipe. Y la pelota es de las millonarias. Qué partido, otra vez, fijar tuit de las dos laterales de River. Melgarejo y Laura Felipe, claves en el funcionamiento de este plantel, porque si ese triángulo del medio puede funcionar como lo hace, es también porque todo el tiempo están pasando las laterales, porque suman jugadoras al ataque y en el retroceso son indomables. Sí, sí, le falta. Ahora había falta sobre Martina Del Treco, que jugó con la pelota en movimiento y por eso va de nuevo. Antes se va a venir el cambio en River, entonces. Exactamente, se terminó el partido para la número 21 para Agos Olseyer. Ingresa con la camiseta número 7 a Yelena Acuña, 20 años para ella, procedente de Avellaneda. Y esto es lo que decimos también de River, ¿no? Que cuando decís, bueno, al fin se cansó un poco Olseyer, ya no corre todas las pelotas, ya no va tan profundo hasta el final de la cancha, pum, entra a Yelena Acuña, nada más y nada menos que, si hablamos de velocidad, la jugadora que llegó también de la mano de Daniela Díaz, le sobra. Bueno, se vino Acuña entonces, el primer cambio en River, que gana por 2-0 los goles. Uno fue en contra de Pereira en el primer tiempo a los 28 y también en la primera etapa a los 43, Agustín Olseyer, quien se acaba de retirar del campo de juego. Ahora sí, Belgrano a buscar adelante.
atenta, muy atenta, Lara Esponda. Se desprendía Sabrina Maldonado. 27 minutos, se va escapando la final de la Copa Federal entre Belgrano y River. Pasó rápido el segundo tiempo. Toda la Copa pasó rápido. Ah, sí. No, ese 2 de noviembre con doble jornada, lo mismo que el 3, a doble pantalla con los 8 equipos del Consejo Federal, los 8 de la Primera División. Se venía Reche. Y se viene Reche, que levanta la pelota que se termina yendo. Y va a ser tiro de esquina para Belgrano. Y a pesar del cansancio, uno de los mejores partidos de Ariana Reche en esta Copa Federal, que lo decíamos, no había sido tal vez su mejor torneo, con mucho sacrificio defensivo en esta Copa, ahora vistiéndose de heroína, de enganche, de todo, la jugadora que está a punto de hacer el córner. 28 del segundo tiempo, por el descuento va Belgrano. Reche desde la esquina pasa la pelota, le va a quedar, sí, a Pereira, le pegó Pereira, se defiende River ahora, la sacó lejos Mili Díaz, lateral para las Piratas. Que ya hace Araya, Maldonado. No podía con el control Maldonado. Lateral para River. Agotada también Maldonado. La vimos dejar absolutamente todo, ¿no? A lo largo de esta Copa Federal. Tremendo lo de la goleadora de Belgrano. Que no pudo hoy con una jerarquía defensiva fenomenal de River. Insiste Belgrano y roba la pelota. La tiene Acevedo. La va a levantar Acevedo y Esponda a quedarse para que no haya problemas en la defensa de River. Ya sale Lara Esponda. Se va a venir otro camión, River. Y Acevedo tiró ese centro para que sea ella misma la que la tuviese que aguantar, ¿no? La número 9 que de espaldas aguanta absolutamente todo. Bueno, intentaba con la fuerza que le queda hacerle llegar ese balón a Sabrina Maldonado del otro lado, pero siempre atento el fondo de River. Otra vez va a venir, sí. Antes el cambio, antes del lateral, al parecer. Así es, se va a retirar con la camiseta número 17, Gaby Santos. Va a hacer su ingreso con la número 13, Juliana González. 20 años para ella, procedente de José C. Paz. Aplaudida se retira la colombiana. Es que qué partido que hizo Gaby Santos, la mencionábamos recién. Experiencia, jerarquía, temple. Como se tiene que jugar una final, ¿no? Qué necesario es también este tipo de nombres. Y qué lindo cambio el que vamos a ver. Porque ingresa, creo que también, un poco el presente y el futuro en ese puesto. Y cómo va pasando también de mando, ¿no? Esa situación se pone... A mí se me pone la piel de pollo pensar en todo lo que aprenden hoy las jugadoras tan jóvenes. De algunas que tuvieron que sufrir muchísimo más que ellas por poder tener este torneo y que hoy están disputando nada más y nada menos que una final de la Copa Federal. Tanto Gaby Santos en su selección en Colombia tuvo trayectoria en sub-17, sub-20, en la selección mayor. Juli González lo mismo. Claro. En la selección argentina, Juli, ¿no? Es nuestra. Claro. Juega River ahora. Estamos en 30 minutos del segundo tiempo. Le quedan 15 al partido. Ahí está, gran final de la Copa Federal. Daniele, pelota adelante. Volvía Maldonado. A pelearla va a ir Acevedo, pero sale firme Lara Esponda, lateral para Belgrano. Todas las peleas Acevedo, aunque sepa que no va a llegar. De manos, Sánchez para Rieto. Arrieto. Abajo con Daniele. Tiene que cambiarla Daniele. Se le viene River encima. Pereira. No podía adelante Zárate. Y ya la tiene River con Vargas. Y la emoción encima de escuchar de fondo el cancionero feminista, ¿no? Donde una parte de la canción dice clarísimo, llevamos en los botines revolución. Bueno, ni hablar la revolución que tienen estas jugadoras que están dejando absolutamente todo, todo en esta final de la Copa Federal. Que nos emocionaron a lo largo de todo el campeonato, que nos emocionaron con sus declaraciones después del partido, lo hicieron en esta previa, llegaron con la ilusión y se van claramente, ¿no? Quedan 15 minutos de partido, los dos equipos muy orgullosos de todo lo que hicieron para llegar a este momento, nada más y nada menos las dos mejores de la República Argentina. Y mencionábamos el recorrido de Belgrano con Racing San Lorenzo,
Y después Rosario Central y River ha tenido. Bueno, claro. A Guaraní Antonio Franco. A Guay Urquiza y a Huracán. Tremendo. Un recorrido también muy difícil porque, claro, estaban los 16 mejores equipos del país. Para llegar hasta aquí ha sido sin dudas un trabajo duro en una copa que, lo dijimos muchas veces, es muy exigente porque en 10 días tiene 4 partidos muy seguidos. Y felicitar a los 16 equipos en participar de esta Copa Federal, los 8 del Consejo Federal, gracias a Paola Soto también por todo el trabajo que hace en el Consejo, la responsable de todo esto del femenino dentro del Consejo Federal, a la gente, obviamente, de AFA Desarrollo, Gustavo a la cabeza, con Dani Portela Chaín, Coco y toda la gente, obviamente, que hizo posible que esto sucediera. Y claro, obviamente a Escama Producciones también, a la Maldonado, a la Ana Costa, Álvaro Abo, todo el equipo de Escama. Que qué tecnología, qué calidad de transmisión hemos tenido a lo largo de estos 10 días, mi Leo. Melu Caller, ¿está escuchando lo que están cantando ahora? Que de la mano. Está bien. Está bien. 2-0 gana River. El lateral lo va a hacer Araya para Belgrano. Entrenadora, Pereira. Perdón, ¿no? Entrenadora, mujer, feminista, cordobesa, trabajadora. Qué importante es tener a mujeres como Daniela Díaz, ¿no?, en el desarrollo de nuestro fútbol femenino. Que en Belgrano fue la primera mujer en salir campeona como jugadora y como DT, consiguiendo el ascenso a la B, ¿no? Gran parte de lo que hoy está viviendo Belgrano fue gracias a ella. Bueno, lo hemos dicho y destacamos a Daniela Díaz como una de las piezas fundamentales del crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino, que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en esta final y con todo lo que venimos destacando que tiene esta gran Copa Federal, el torneo más federal que tiene nuestro fútbol femenino, que tiene a dos equipos protagonistas que mucho tienen que ver con Daniela Díaz. Nuestro reconocimiento para ella, por supuesto, para seguir escribiendo la historia grande del fútbol femenino. Tengo algunos datos más para agregar sobre Dani Díaz. Ahora sobre la trayectoria en River, cuando quieran. A ver. Ella la presentaron el 25 de febrero. Lleva 8 meses en el cargo. Al mes de dirigir, se abrió el Monumental. River jugó con Boca en el Estadio Monumental. Empataron después de mucho tiempo, consiguieron un resultado muy importante. Hoy, Daniela Díaz consigue con el equipo, después de muchos años, porque en el 2019 River había llegado a una final, consigue nuevamente llegar a una final de un torneo. Y la está ganando, nada más y nada menos que por 2-0, faltando 10 minutos. Acevedo. Opa, sí, sí. Hay falta sobre Acevedo y va a ser tiro libre para Belgrano. Famoso topetazo. Acomoda a Rieto para mover y juega con Casarino. A avanzar Casarino y a meterla después de cabeza Vargas, buscando también Mayra Acevedo. López de cabeza con Vargas, que salió después hacia el frente. Viri Zamberri, Mili Díaz, buscar River, a ver si puede meterle ritmo. Murcillo, avanza Murcillo, la espera a Melgarejo, que llega por la banda derecha. Va Melgarejo. Avanza, insiste, la número 4, Melgarejo. Ah, bueno. Se vistió de Del Treco. Y después juega con Del Treco. Enorme Copa Federal de Stephanie Melgarejo. Murcillo, Del Treco y López. Y a tenerla River, 36 minutos de la final, del segundo tiempo de la final de la Copa Federal. Bueno, le quisieron hacer un caño a Rieto y lo terminó haciendo ella. Acevedo, Maldonado. A volver a retroceder Del Treco. Vista al frente de Del Treco. A ver si por la banda izquierda puede entrar Felipe. Se va a escapar, es lateral para Belgrano. Qué lejos, ¿no? Qué lejos estaban Acevedo y Maldonado recién. Las dos que tienen que estar cerquita del área de Esponda en el círculo central para recibir la pelota. Nadie por delante de ellas. Se viene otro cambio. En Belgrano se terminó el partido para Magali Pereira, la número 2. Hace su ingreso con la número 18, Melanie Arce. 16 años para ella. Está terminando el secundario. Se sumó a Belgrano este año. Bueno, entraron todas las chiquitas en Belgrano. Y a disputar lo que resta de la final. Ya agotó variantes
Maximiliano Luján. Y consigue Mili Díaz el tiro de esquina en favor de River. A ver si puede, de pelota parada, convertir en el segundo tiempo, que no lo ha hecho River. Y así como Luján pone a las más chiquititas, bueno, justo, mire, me lo dijo la cámara también. Dije, ¿será el momento de Díaz de también hacerle sentir esto a las más experimentadas? Me contestó mandándolas al cambio directamente. Antes del tiro de esquina, entonces, dos variantes en River. Así es, se terminó el partido para la número 2 para Andrea López y para la número 19 Martina del Treco. Hacen su ingreso con la número 6 Daniela Mereles y con la número 9 Mercedes Bebo Pereira. 35 años para ella, procedente de General Rodríguez. ¿La Bebo había sido la goleadora en la Copa Federal anterior por parte de River? Había tenido muchos más minutos, ¿no?, que en este torneo. Ya te lo confirmo, que había tenido más minutos. Seguro. Sin ninguna duda, pero ya te digo... Tranqui, tranqui. Díaz y el centro, la pelota pica en el área, la termina sacando. Daniele, otra vez la vuelve a meter River. Ahora a buscarla a Pereira. Pereira, hacia atrás con Merele, los dos cambios de Dani Díaz. Va Merele, la mete de nuevo. De cabeza Casarino. Morcillo para la segunda, Berizamberri para Morcillo. Arriba y después Acuña, que le pegó como vino a puro lujito. Entraba River afuera del arco de Gabriela Rica. Fue durísima la falta de la recién ingresada, Qué control de Bebo Pereira. Y después le queda muy encima del cuerpo a Yelena Acuña como para poder rematar con comodidad. Por eso se termina yendo un poquito por encima del travesaño, la más clara de River en este segundo tiempo. La goleadora de River en la Copa Federal 2021... fue Martina del Treco, con 3 conversiones. Mercedes Pereira no convirtió goles en esa copa. Pero había sido titular, eso sí, seguro. Sí, claramente, sí. Bueno, también recordamos que fue mucho más corto el recorrido de River, claro, en la anterior, sí, claro, Copa Federal, porque quedó eliminado en cuartos, en 2 partidos. Exactamente, con San Lorenzo. Mientras está en el suelo, Sabrina Maldonado, nuevamente muy dolorida, la jugadora pirata. Es que ya no da más, además. La Sabri... que tuvo unos días además un poco complicados entre la semifinal y esta, con un cuadro gripal que llegó con lo justo, ya muy tocada desde lo físico también, se le notó mucho a Belgrano eso. Por eso hablábamos en la previa de la importancia que iba a tener ese desgaste que habían hecho a lo largo de la Copa Federal, cómo habían llegado, después de los festejos además, ¿no?, del ascenso, el campeonato, un par de semanitas donde... poco fútbol, más Ferné. Y a ver, a buscarla va Acevedo. Se mete Acevedo al área, al piso Mereles. Acevedo que insiste. La termina corner sacando Pereira. Y esto es tiro de esquina para Belgrano. Que a pura garra insiste. Y a buscar garra. El descuento. 100% Mayra Acevedo. 100% amor propio. Lo de la delantera de Belgrano. Richie y Maldonado para hacerlo desde la derecha. A buscar el descuento Belgrano. Juega cortito con Maldonado. Avanza Maldonado a pura gambeta. La mete por lo bajo. La saca Mereles y después enrieda la defensa de River. Había mano, pero bueno, no, dice la jueza. Y el remate es de Arce al arco. Se fue afuera del arco de Lara Esponda. Se había quedado enganchado River. Esto sigue 2-0. Mirá la convicción de Melanie Arce, a quien mencionábamos, ¿no? Dije, ojo, la he visto y me han hablado muchísimo de ella. La conoce bien Florencia Quiñones, no quiero decir nada. Y la impertinencia de la recién ingresada, que intentó uno de los pocos remates que tuvo al arco Belgrano. Busca Acevedo poniendo el cuerpo. Gana la pelota Acevedo. Cerquita Casarino, devolución para Acevedo. Y ya la roba River, la recupera River. Qué lectura tiene Mili Díaz de juego, Te cambia todo solo con su presencia. Y mientras la tiene River, a mí me interesa mencionar a los equipos que han pasado por esta edición de la Copa Federal, por la región patagónica, Deportivo Confluencia de Neuquén, por la región Cuyo, Las Pumas de Mendoza, por la región Litoral Norte, Guaraní Antonio Franco de Misiones, por la región Litoral Sur, Defensores de la Constitución de Concordia Entre Ríos, por la región norte, San Martín de Tucumán, por la región centro, Belgrano de Córdoba, presente en la final.
y por la región bonaerense, Pampeana Sur y Norte, las Malvinas de La Plata y San José de Mar del Plata. Han sido los 8 equipos representantes del Consejo Federal por la primera división: Boca Juniors, Ubay Urquiza, Racing, River aquí finalista, Huracán, Rosario Central, Lanús y San Lorenzo. Han pasado por esta fase nacional de la Copa Federal y estamos viviendo los últimos minutos y River, que se ilusiona con levantar la copa. Y yo ya voy avisando, señor productor Franco Ramírez, sí o sí, Titi Melgarejo tiene que estar hablando con Lucila Argiles. Se lo pido, por favor. Me gustaría, ya que tuvimos en la previa a Justina Morcillo, poder hablar o con Mili Díaz o con Vargas, ¿no? También dos piezas fundamentales de este equipo. ¿Puedo pedir una? No. Sí, claro. A mí me gustaría hablar con Lara Esponda. Bueno, sí, la verdad, hablaría con todo el plantel, con todo Belgrano también. Nos han regalado una final realmente emocionante, con muchísimo fútbol, con la emoción de saber que esto recién empieza, que es la segunda edición, que queremos mucho más a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Quién te dice, no? Tal vez en San Luis la próxima Copa Federal, en el estadio, no sé, yo la tiro. Y que pueda haber cada vez más competencia, ¿no?, en los partidos de esta Copa Federal, que es cierto, son muy duros para los equipos representantes del Consejo Federal en los octavos de final, cruzarse directamente con equipos con los 8 mejores de la primera división. Y a ver, se viene Maldonado. La metió Maldonado. Arriba del arco de Lara Esponda. Busca, insiste Belgrano. Qué buena bola metió la Colo Arrieto. Aparecía bien por primera vez entre las centrales Sabrina Maldonado. No ha podido filtrar ese tipo de bochas en prácticamente todo el partido. Algo que solemos ver y muchísimo desde el medio campo en profundidad para las delanteras. Lo impidió en los 90 minutos River. Y ahora ya que robó y Felipe que seguía para River. Bueno, 44 minutos. Y se va terminando la final de la Copa Federal en el Estadio Ciudad de Vicente López. Y festeja la gente, qué lindo verlos así, ¿eh? Y empiezan a aparecer los festejos en la tribuna de River, que se está quedando con la segunda edición de la Copa Federal. Un River protagonista, un River que insiste, un River que va. Y que sin dudas va a cambiar la cara para todo lo que se viene. Esto recién empieza, dijo Melu. Esto recién empieza para River. Melgarejo. Y para Belgrano también, ¿eh? Melgarejo. Pereira. Otra vez Titi Melgarejo. 4 Pereira. Minutos más. Y entonces, hasta los 49, la final de la Copa Federal. 4 minutos le quedan al encuentro. Y empiezan a aparecer los ojitos de ilusión y de emoción. Muy de a poco y muy tímidamente. Y del humo rojo y blanco que está cayendo desde la tribuna también, ¿no? Casarino, ¿qué quería? Acevedo, ¿qué gana? Busca otra vez con Casarino. La va a meter para Maldonado, de cabeza González. Lo que le dan a Acevedo, Es realmente imparable la número 9, que todo el tiempo busca tener alguna, que las pelea, que las aguanta. No por nada, es la bestia de este plantel. Pero qué bien marcada estuvo también por el fondo de River. Bueno, asisten a Mayra Acevedo. En 46 minutos del segundo tiempo. Otra de las jugadoras con muchísimo desgaste físico en Belgrano. Ha jugado todos los partidos de titular y no se ha retirado Mayra Acevedo. 4 partidos en 10 días son los que se disputan en esta Copa Federal. Ahora si se mueve la pelota, asisten afuera a Mayra Acevedo. El mismo tobillo del cual estamos hablando siempre. Sí, le estaban poniendo spray. Ya está para volver, ya ingresó, está con 11 Belgrano. Acuña con la pelota para River. ¡Va Acuña! Le pegó directo a Yelena Acuña. Tiene una potencia Yelena Acuña en la pegada.
¡Qué mamá mía! Y eso que no la buscaron mucho, que cuando entró no tuvo, ¿no?, demasiada incidencia ofensiva River. Pero cuando tiene un poquito de espacio, es tremendo lo que puede generar la extremo. Y juega y corta Mereles, lateral para Belgrano. 2 minutos. Y con este resultado, perdón compañeras, con este resultado Daniela Díaz no solo es la primera DT mujer en River, sino que también es la primera DT mujer en River en salir campeona. Díaz, Vargas y la pelota. Avanza Vargas. Se va a venir el final del partido. Arrieto, apuro quite, Arrieto y recuperación en el medio. Va Arrieto, comanda. Y lucha contra la otra capitana, Justina Morcillo. Las dos quedaron en el piso. Entrega total de las capitanas de los dos equipos. Sale Rica a jugar con los pies. Gabriela Rica para defender el arco de Belgrano. Jugó por la derecha con Araya. 1 minuto le queda al partido. Y va a salir campeón River. Acevedo. Mili Díaz cortando el giro de Díaz. Que además consigue el lateral, ¿no? Me pareció que había... Sí, impactó en Casarino, ¿eh? Sí, sí. Que había pegado en Casarino. Bueno, lateral para Belgrano. Está llegando el humo de la cabina también, ¿eh? De manos, Araya. Acevedo al frente. Y Felipe la saca. Ahora sí, el lateral es para River, dice el asistente. Y empezamos a sentir el River campeón en las tribunas. El River campeón de esta Copa Federal. A cambiar la cara. Y a enfrentarse a todo lo que se viene. River con la Copa Federal bajo el brazo. ¡Ay, final del partido! ¡River! ¡River es el campeón de la Copa Federal! ¡River es el mejor de esta edición del torneo más federal que tiene nuestro fútbol femenino! A escribir la historia grande. Ahora sí, verdaderamente River se quedó con este partido, se quedó con esta enorme edición de la Copa y la alegría es millonaria en esta ocasión. Festeja todo River, festeja Dani Díaz, festeja todo el plantel y festeja las tribunas de Ciudad de Vicente López. River es el campeón de la Copa Federal. Y con un gran partido, porque River fue más de principio a fin en esta final, porque impuso su juego, porque Daniela Díaz impuso su firma también en este partido contra Belgrano de Córdoba. La imagen final, a 10 segundos de terminar el partido, de Martina del Treco yendo a abrazar a Daniela Díaz en el vértice de ese sector en donde caminó y caminó durante los 90 minutos la entrenadora millonaria. Creo que resume absolutamente todo lo que venimos hablando. Una entrenadora que llegó al club a cambiar también un poco la cabeza de estas jugadoras, a contagiarles el amor, el profesionalismo, la integridad, el sacrificio y todos esos años cargados en botines y lesiones de Daniela Díaz, de tanto conocimiento, de tanto esfuerzo, hoy se ven plasmados en esta final contra un equipo que no tiene absolutamente nada que reprocharse, que llegó a esta instancia a puro fútbol Ferné, que llegó a esta instancia luchando contra todos los prejuicios, luchando contra toda la Argentina, porque todavía es muy centroporteñista nuestro fútbol. Y esta Copa Federal viene a ser una ventana también, no solo de la calidad que tenemos de jugadoras, sino también de todo lo que nos falta. Y creo que Belgrano, desde su primera participación ese 4 de septiembre en la primera C, como bien dijo Artime recién en la entrevista que le hicimos en el entretiempo, mostró que la calidad está en todos lados en nuestro país. Y este equipo que vino a disputar esta Copa Federal por segunda vez en la historia y por primera metiéndose en una final, disputó de igual a igual un campeonato que las tuvo como claramente merecedoras de llegar a esta instancia y que se enfrentaron contra un equipo que jugó lindo durante todo el torneo. Un equipo que supo también ver sus propias habilidades y potenciarlas. Y eso es Daniela Díaz, eso es Yasmín Rostón, eso es este cuerpo técnico integrado con Jimena Telo y Tomás Mango. Y esto son estas jugadoras, que como bien dijo Justina Morcillo después de la semifinal, y lo dijo también hoy en la previa del partido,
se merecían llegar a esta instancia, se merecían gritar campeón, y ahora las estamos viendo hacerlo. Y hay un poco de justicia en este festejo de River, como decía Justina Morcillo. Lo decía también la capitana cuando decía, pero queda un pasito, ¿no? Y hablábamos en la semifinal con ella, River quería realmente ser el campeón de esta Copa Federal, fue el objetivo desde el comienzo, y como bien decía Melu Kahler, nada que reprocharse Belgrano enfrente, que ha traído a lo más alto del fútbol femenino de nuestro país, al fútbol del Consejo Federal, porque el recorrido de este Belgrano fue todo en la Liga Cordobesa y en la Liga que después le dio la clasificación por la región centro de este país, y sin dudas que eleva la vara de la competencia para todos los equipos del interior, si se quiere. Aquí le decimos del Consejo Federal, que van a seguir participando año tras año del torneo más federal que tiene nuestro fútbol femenino, y nos vamos a quedar con la imagen de la alegría del River campeón. Es que además, qué fin de año para River, que de la mano y Pepa y Fiore gritaban la sub-16 y la reserva, que de la mano de Dani Díaz y Jar Rostón grita la primera. Dupla técnica de mujeres, cantidad de mujeres en los cuerpos técnicos en este club, y así lo festejan. Se quedaron con 3 torneos en apenas 2 semanas. ¿Y qué torneos? La Copa Federal, las de inferiores. También una muestra de todo lo que tenemos en nuestro fútbol femenino y que todavía nos resta conocer, visibilizar y potenciar. Y la otra imagen de agradecimiento total de la gente de Belgrano para con sus jugadoras, que han marcado la historia grande del fútbol femenino de nuestro país. No nos vamos a cansar de decirlo, porque en 14 meses Belgrano ha revolucionado a nuestro fútbol femenino, y sin dudas que lo seguirá haciendo, ya disputando la máxima categoría del fútbol argentino a partir de la temporada próxima, y habiendo hecho un campañón en todo su recorrido, en la Primera C, en la Primera B, en la Copa Federal también. 2 grandes equipos se han enfrentado en esta Copa Federal, y cuánto tiene nuestro fútbol femenino para mostrarnos, uh-huh, y para seguir creciendo y para seguir avanzando, y de acá y desde hace ya algunos pasitos, ni un paso atrás nunca más. Y la imagen de Nico, el utilero de Belgrano, llevando a caballito a Mili Cisneros, lesionada. La imagen de las medallas entregadas a Antonella Álvarez de Oliveira, Gisela Truco, Carla López, Luciana Sánchez, como parte también del cierre que empezamos a hacer en este momento con las autoridades de AFA, con, mencionábamos a Paela Soto, está Luis Artime también, lo veíamos al Patón Urlich, ya también dispuestos para entregar entonces las medallas a las subcampeonas de la segunda edición de la Copa Federal, Belgrano de Córdoba. Bueno, se va a venir la premiación entonces, primero a las subcampeonas, al segundo mejor equipo del país, en este momento. Usted sabe, ¿no?, que recién el año que viene empiezan a jugar en primera división. Claro. Ah, no, por si había algún despistado, alguna despistada del otro lado. Acaban de ascender. 2 ascensos seguidos, de la C a la B, ahora ya dispuestas para jugar en la primera. Y una muestra, ¿no?, a todo el país de lo que va a venir a buscar Belgrano en este próximo torneo de la primera división. Hasta hace 2 meses, el máximo sueño de estas jugadoras era ser profesionales y llegar a la primera división. Y han conseguido, además, este regalito, que no fue regalito, que se lo consiguieron a puro esfuerzo, a puro barrio, a puro corazón, y que han llegado a ser las subcampeonas de la Copa Federal. Déjame mencionar muy especialmente, ¿no?, lo de la Pepa Gómez, lo de la Pomu Sánchez, Gaby Rica y todas esas jugadoras que desde antes del 2012 y a partir también de ese proyecto dejaron absolutamente todo para que las vieran. Porque ahora que sí las ven también a las que están por fuera de Buenos Aires, seguramente todos y todas tengan un mejor fútbol, porque vinieron a demostrar eso, sin lugar a dudas. El aplauso de sus colegas, de todas las jugadoras de River, mientras reciben la medalla, entonces, las dirigidas por Maxi Luján y todo el cuerpo técnico que vino hoy, como bien dijo su arquera, después del primer encuentro contra Racing, sufrido
dijo, le pregunté, ¿no? ¿A qué vino Belgrano? ¿Para qué está? Nos quedamos hasta el 12, dijo, bueno. Acá están, recibiendo la medalla. También los aplausos para el cuerpo técnico de Belgrano, que ha hecho una enorme Copa Federal en todo este recorrido para llegar a ser los subcampeones. Entonces, de esta edición, esperaremos la coronación y la premiación de River. Ya pasaron todos y todas las integrantes del plantel de Belgrano de Córdoba. Y esperamos por River, ahora sí, y el momento sagrado, ¿no? Y el momento más esperado en el que se grita campeón. Ya celebraron allí con su gente. Y a pura alegría se va a venir River entonces a recibir las medallas. Y ya con algunos pelos teñidos de rojo. Se ve ya desde acá arriba. Y la emoción de pensar a Justina Morcillo recibiendo esa copa y levantarla mirando a todo su plantel. Una número 10 que no solo tiene muchísima calidad dentro de la cancha, sino que milita por un fútbol cada vez más igualitario y más feminista, afuera de la misma, que la hemos escuchado hablar y tiene la misma claridad que cuando limpia todo desde el mediocampo. Que lo dijimos, logró, me parece, con Mili Díaz, encontrar una sociedad en el mediocampo que recién empieza y que tiene mucho recorrido con dos referentas de tan corta edad como ellas dos. Y detrás Sofía Vargas. Agustina Vargas. La tengo. Y este plantel que supo además responder cuando había alguna ausencia importante, ¿no? Porque todos decían, bueno, no está lo negro. Apareció el Seyer, nada más y nada menos. De las mejores en la semi y en la final. Porque Lara Esponda tiene 17 años. Y sin embargo, una jerarquía en el arco que no se puede creer, un temple, una seguridad desde ese sector, que de atrás para adelante también fue haciendo crecer a River. Porque hemos mencionado a esta dupla central como una de las firmes del torneo, acá en la Copa Federal. Se afianzaron con experiencia, con jerarquía también. Esa mezcla entre la experiencia y las más jóvenes. Y esas jóvenes que ya tienen muchísima experiencia y que se las están enseñando también a las que llegan de reserva o de sub-16. Hay proyecto, hay presente y hay futuro. Pasaban todas ellas a recibir su medalla. Se va a venir también el cuerpo técnico de River. Ese abrazo. Con Daniela Díaz a la cabeza, con Yasmín Rostón. Y después todos quienes conforman este cuerpo técnico que sin dudas sigue escribiendo y lo va a hacer por mucho tiempo más la historia de nuestro fútbol femenino, cambiándola a la historia. Uruguay Urquiza, primer campeón, River Plate, el segundo en esta Copa Federal. Siguen escribiendo la historia las jugadoras del fútbol femenino de nuestro país. Seguimos escribiendo la historia también luchando por un fútbol cada vez más federal, como dice la chapa de esa copa que está a punto de levantar Justina Morcillo. Bueno, y se viene el momento más esperado con la imagen de la alegría de las jugadoras de River esperando a su capitana, a Justina Morcillo, todo el plantel, todos quienes han acompañado a este River que va a gritar campeón de la Copa Federal. Las escuchamos disfrutar a las campeonas entonces de la Copa Federal con un enorme recorrido y con el merecido reconocimiento. Ahora sí, la Copa la tiene Justina Morcillo y River es el campeón de la Copa Federal. A celebrar millonarias, a festejar millonarias, River es el campeón y el más grande del fútbol argentino. La sonrisa de la capitana y la revolución en sus botines. Tiene un mapa de una cancha de fútbol en su cerebro. Y ahora la felicidad de haber comandado también desde adentro a este equipo
a levantar la copa, a la final de la Copa Federal, a gritar dale campeón después de bastante sufrimiento y de instancias finales en donde no podían desplegar su juego. Bueno, hoy River fue protagonista, hoy River fue un justo ganador, como bien decía Morcillo. Hoy River festeja con su gente porque fue mejor y porque es campeón. Bueno, y a festejar River entonces con su gente. Y yo le digo, Melucalar, estaba pensando recién cuando dije lo del más grande del fútbol argentino. El campeón del torneo de primera división es Boca Juniors. Y existe la Supercopa del fútbol femenino, que no se disputó en la edición anterior entre el campeón del torneo Boca Juniors y Huay Urquiza, el campeón de la Copa Federal, pero que si se disputa a partir de este año, puede darse entonces Boca-River una final. Estoy para un triangular, ¿no? Boca-River, Huay Urquiza, mamita querida. Oh, sí, picante, picantísimo puede llegar a estar. Bueno, a pensar entonces a ver si se viene la Supercopa. Mientras tanto, seguimos disfrutando de los festejos de River en la consagración de esta Copa Federal en el Estadio Ciudad de Vicente López, que nos ha regalado un marco espectacular para disfrutar de esta última cita del torneo más federal de nuestro fútbol femenino argentino, que ha tenido a jugadoras de todo nuestro país pudiendo disfrutar de estas instancias. Primero, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, disputando después las semifinales en la Casa de Sportivo Italiano en el República de Italia, y esta gran final aquí en el Estadio Ciudad de Vicente López. Nuestro máximo agradecimiento a todos y todas las que trabajan para hacer posible esta Copa Federal, que tiene muchísimo trabajo de lo que decimos invisible también, ¿no? Porque antes de la clasificación regional participan 97 ligas de todo el país para poder llegar a este campeón que hoy es River, que en la edición anterior fue Huay Urquiza y que seguiremos teniendo a lo largo de la historia de nuestro fútbol femenino. Ahora sí, vamos a tener la palabra de una de las protagonistas en la previa. Charlamos con Daniela Díaz, que nos contaba sus sensaciones, sus emociones, y ahora queremos saber qué es le está pasando. A las jugadoras creo que no las sacás de al lado de la hinchada, pero la entrenadora. Estamos con Daniela Díaz, entrenadora de las campeonas. Llegaste hace 8 meses, jugaron en el Monumental, sos la primera mujer en el banco de suplentes de River usando el cargo de DT y ahora campeona. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que, bueno. Trabajamos un montón y creo que lo merecen todas, todo el equipo también. ¿Querés que cortemos? No, está bien. Oh. Es bueno, un es montón. Entendible también la emoción de la DT. Son un montón de sensaciones que sabemos que te están cruzando en este momento, pero que lo disfrutes y felicitarte y agradecerte por todo lo que estás haciendo por nuestro fútbol femenino, no solo por River, porque que vos estés ocupando el lugar que vos estás ocupando es muy importante para todas las mujeres que estamos en el ambiente del fútbol femenino. Bueno, gracias a toda la gente que vino, la verdad, las dos hinchadas, la de Córdoba, la de River, la verdad que un espectáculo, hoy hemos dado un gran show para todo el mundo, así que espero que hayan disfrutado y bueno, hoy nos toca festejar con River, así que gracias a todos los socios y las socias que se acercaron y vamos por más. Hablamos con Justi en el partido pasado con tu capitana y nos decía que estaba contenta, pero no del todo, porque habían pasado a la final, pero todavía no la habían ganado, obviamente, porque no la habían jugado, pero que sentía justicia. ¿Sentís un poquito de eso vos también? Sí, por lo poco que he convivido con el plantel, la verdad que, como lo dije antes, me di cuenta que este grupo mereció una victoria porque sé lo que le han remado, lo que han sufrido este tiempo cuando los resultados no se dan, es feo en un plantel, es feo en jugadoras que se dedican a esto 100%, así que bueno, una vez que nos toque festejar, la verdad que para cambiar un poquito la racha, ojalá que así sea. Dani, agradecerte, de verdad, sos una gran referente de nuestro fútbol, qué necesario que esté pasando todo esto, gracias, de todo corazón, gracias. Bueno, gracias a ustedes, déjame mandar un saludo a todos mis amigos, mis amigas, mis compañeras, mis familiares de Córdoba, la verdad que han hecho el aguante desde allá y nada, para toda la hinchada del fútbol femenino. Felicitaciones a festejar el campeonato. Gracias. A vos. Pasaba Daniela Díaz. Pasó Daniela Díaz. Entonces, la entrenadora
de River. La primera mujer entrenadora en salir campeona con River, entonces sin duda referenta indiscutida de nuestro fútbol femenino. Y como bien decía Lu Argiles, más que importante tener a mujeres como Daniela Díaz como referentas de nuestro fútbol femenino. Sin dudas, una de las piezas fundamentales y más grandes de nuestro fútbol en la actualidad y con mucho recorrido por delante también. Celebran las millonarias. Hablábamos con Daniela Díaz. Y vamos a ver si tenemos la palabra de alguien más o si se van a quedar festejando. Déjenlas festejar, déjenlas festejar. Se van a quedar ahí con toda la hinchada y bien ganado lo tienen. Bien ganado tiene este plantel haber llegado de la forma que llegaron a esta instancia, con muchísimo fútbol, con entendimiento entre ellas, con asociación, con mucho sacrificio también. Las lágrimas de Daniela Díaz nos llegan a todas, creo, a todas las que amamos el fútbol femenino. Sabemos perfectamente la importancia que es tenerla ella adentro del campo de juego, la importancia que es que el mundo sepa quién es Daniela Díaz y todo lo que puede llegar a ser. Una Copa Federal en donde llegó un equipo del Consejo como Belgrano de Córdoba y que del otro lado tuvo en la final a un cuerpo técnico compuesto mayoritariamente por mujeres que encima son de Córdoba, de La Pampa, de 9 de julio. Tenemos mujeres con muchísima capacidad en todos lados y para todos los puestos. De vuelta, mencionar a Paola Soto por todo lo que hizo para que esta Copa se pueda hacer. Daniela Portela Chaín como parte también del equipo de AFA, con Luli Videgaín en las fotos también de AFA Desarrollo, Lu Argiles en el campo de juego, Carla Mileo es relatora, todas las jugadoras que han dejado todo, Lidia Utilera de River, digo, sueñen, sueñen que nosotras vamos a estar acá luchando para que cada una tenga la oportunidad de hacer eso que quiere soñar. Bueno, y nos estamos acercando al final de la transmisión. Vamos a tener la palabra de alguna protagonista más. La pedí. Está bien, me hicieron caso. Está bien. Dani Díaz pasaba antes y ya vamos a ir con Lucila Argiles. Cuando esté preparada, que la tiene, ya la veo. A la muy contenta Maga Díaz, ya vamos a ir con ella también a ver y qué tenida se siente, ¿no? Haber llegado de Gimnasia de Esgrima a La Plata y salir campeón con River al poquito tiempo. Milagros Díaz y Lu Argiles. Estamos con la Maga Díaz. Llegaste a River, saliste campeona. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, la verdad que es una alegría muy grande, creo que nada, ni bien llegué al club me propusieron este objetivo, me lo contaron y dije vamos para adelante. Sabía que River es un equipo muy grande y creo que se merecía esto, así que nada, muy feliz por haber sumado y obviamente por haber conseguido mi primer título también en primera. Llegaste y fue de menor a mayor. ¿Vos sentís que explotaste en esta Copa Federal y que estás mostrando tu mejor potencial en River en este momento? Bueno, la verdad que a veces es difícil ser un poco no autocrítica con eso. Nada, como te digo, siempre trabajo en silencio. Ojalá que haya sido una Copa Federal mía buena y esperemos seguir por este camino. ¿Qué se siente para Mili Díaz tener por primera vez colgada esa medalla y tu primera consagración en Primera División? Bueno, como te dije recién, la verdad que es una felicidad muy grande. Creo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, por fin se me dio, ¿no? Y con estos colores, así que muy feliz. Si bien hace poquito que estás, si yo te pido que me definas en una oración a este equipo, ¿cómo lo harías? Trabajador, es un equipo que trabaja mucho. En silencio, nada, creo que me llamó un poco la atención eso, ¿no? Del equipo, como que River era un equipo que trabaja y lo demostraba con su juego, así que nada, hoy por suerte tuvo su fruto. Agradecerte, felicitarte por este campeonato y te dejo ir a festejar con tus compañeras. Dale, muchas gracias y nada, agradecerle a mi familia, obviamente a la que se quedaron mirando ahí y a mi mamá que está acá, así que nada, un beso muy grande. Gracias, pasó Mili Díaz. Bueno, también la Maga Díaz con nosotras. Y mientras tanto veíamos atrás el festejo en la tribuna de las campeonas de River Plate. Y toca empezar a despedirnos entonces de este partido, de esta final de la Copa Federal.
Veremos si vamos a tener la palabra de alguien más allí abajo. Es que yo pedía otra, ¿vio? ¿Se acuerda que está a punto de casarse? Una de las grandes protagonistas de River. Campeón de River en esta Copa Federal. Entonces, ya pasó Daniela Díaz, pasó Milagros Díaz. Y ahora la vemos a Lucila Argiles, que fue a buscar a Stephanie Melgarejo, claro que sí, que ha tenido una enorme Copa Federal en cada uno de los partidos, creciendo también la lateral por derecha de River, que había tenido, nosotras creíamos que había tenido un gol, ¿no? Pero démoselo igual. Se lo damos, sí. Dígale que acá se lo damos. Bueno, ahora sí está Lucila Argiles con Stephanie Melgarejo, la dejo. Estamos con Titi Melgarejo, una de las figuras de este partido, lo diste todo. Y de esta Copa Federal también. Te decía recién, este año se da casamiento, campeona. ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Bueno, primeramente agradecerte por acompañarnos todo este torneo. La verdad que estoy muy feliz, como dijiste, me voy a casar y también ahora recién, o sea, acabo de salir campeona y creo que es una emoción que lo siento dentro de mi corazón y que lo único que quiero hacer es festejar con mis compañeras y siempre creciendo y mejorando porque sé que esto es el principio de algo grande. Por eso creo que nos merecíamos esta copa. Hicimos un gran torneo y por eso también hoy estoy muy emocionada y muy contenta, no solamente por salir campeona, sino por el juego nuestro, sino por la intensidad, también por cómo venimos evolucionando y creo que eso a mí me satisface más que quizás salir campeona, porque creo que es como la frutillita de todo el trabajo que venimos haciendo. Por eso estoy muy emocionada y creo que lo di todo porque todas mis compañeras en cada entrenamiento también lo dan todo y hoy no me podía guardar nada. Para mañana reprocharme para qué lo iba a dejar algo, por eso entregué todo. Nada. Creo para que reprochar. Hoy estoy muy contenta y muy feliz por este triunfo. No, lo remerecíamos y por eso estoy muy emocionada. ¿Alguna cábala? ¿Había alguna promesa, algo que tengan que hacer ahora? No, la verdad que siempre mi cábala es orar antes de los partidos, siempre se lo entrego a Dios y hace muchísimo tiempo que quería salir campeona, era un deseo que lo tenía ahí escondido. No soy, mis compañeras lo saben, de demostrar tanto, pero cuando se cumple eso que tanto deseo, creo que no puedo contener de la emoción, del grito, de la alegría, del abrazo, de los besos y recordar momentos con mi compañera de decir, ¿te acordás que decíamos cuándo se nos va a dar? Y hoy estamos acá disfrutando, así que justamente con Martu lo recordábamos y decíamos, mirá amiga, hoy estamos como esa vez que hablábamos y decíamos, ¿cuándo se nos va a dar a nosotras? Y hoy se nos dio, así que por eso muy feliz. El partido pasado hablamos con Justi Morcillo, con la capitana, y nos había dicho que haber pasado a la final tenía un tinte de justicia. ¿Vos crees que ahora sí se hizo justicia para River? Yo creo que nuestro juego permaneció durante todo este campeonato y por eso hoy estamos disfrutando de salir campeona. Quizás sí puede ser la justicia, pero más allá de la justicia, yo creo que la intensidad de nuestro juego no nos pudo parar ningún equipo y por eso hoy somos campeonas. Así que muy feliz. Agradecerte, felicitarte, campeona. Te dejo ir a disfrutar con tus compañeras. Bueno, muchas gracias. Chau. Pasó Titi Melgarejo. Muchas gracias. A pura emoción, Stephanie Melgarejo. Realmente ha sido la jugadora que se sacó el cassette, ¿no? En estas declaraciones y que nos ha emocionado sin dudas Stephanie Melgarejo con sus declaraciones y con su enorme amor también por haber salido campeona con River Plate en esta ocasión. Bueno, a pura emoción nos vamos a despedir entonces del Estadio Ciudad de Vicente López. River es el que grita campeón en esta ocasión de la Copa Federal. Más allá de todos los agradecimientos que hemos hecho a quienes conforman desarrollo de la Asociación del Fútbol Argentino y se llevan adelante esta gran Copa Federal, a los clubes que han participado de la fase regional y de la fase nacional, a quienes llevaron adelante estas transmisiones con Escama Producciones a la cabeza, a Melu Kahler, a Lucila Argiles
La saludo, no sé si nos está escuchando, pero le agradecemos también por su participación. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con mucha más emoción, con mucho más fútbol femenino, Melu Caller. Ha sido un verdadero placer acompañarnos en esta segunda edición de la Copa Federal. Gracias especialmente a todos y a todas quienes estuvieron del otro lado de la pantalla también mirando y disfrutando de este fútbol femenino que nos llena de emoción, que tiene un nuevo campeón, que es River Plate, que tiene a una nueva entrenadora campeona como Daniela Díaz y que nos tuvo a nosotras también acá desde un mangrullo, desde la cabina, desde donde sea, luchando porque nuestro fútbol sea cada vez más feminista, disidente y profesional. Ha sido un verdadero placer, Carla Mileo, haber trabajado con usted otra vez. Es un enorme placer seguir acompañando el desarrollo y el crecimiento de nuestro fútbol femenino. Nos volvemos a encontrar cuando nos encuentre la pelota.